daré la charla en castellano para facilitar la difusión, pero la petita introducción la haré en catalán. Bueno, primero todo voy a agradecer a la plataforma antifracking de las comarcas de Castelló por haberme convidado a mi bueno, en Llorenç para estar aquí avui amb vosaltres para haceros esta presentación. La presentación que haré el día de hoy pues, es la misma que hago siempre en realidad, para que nos vamos a engañar. De hecho, esta es muy parecida a la que hice ayer en Valencia, aunque introducí algunas cosas nuevas. Tengo muchísima tendencia a enrollarme y, como ya me repito mucho, voy a intentar dar más pinceladas de cosas que yo creo que pueden ser de vuestro interés y no entretenerme más en algunos aspectos que seguramente ya conocéis bien. Sin más dilación, os presento lo que es el resumen de la charla. Voy a hablar de la conexión que hay entre la energía y la economía, por qué nos interesa tanto la energía, cuánta energía se está consumiendo en el mundo, por qué estamos hablando de una crisis energética. Y para eso después voy a introducir dos conceptos que son clave. Uno de ellos es lo que se llama la tasa de retorno energético, que es una medida de la rentabilidad energética de las fuentes de energía, y el concepto del peak oil, que me malicio que bastante gente de esta sala ya conoce, pero luego lo comprobaremos. Después presentaré, como me entretendré bastante con el problema del petróleo, presentaré más sumariamente el estado de las diversas fuentes de energía, tanto no renovables como renovables. Y luego pues, haré una descripción de cómo han cambiado las cosas durante los últimos años, el mundo en el que vivíamos, que ha ido cambiando mucho y no nos hemos dado cuenta en realidad, y el mundo en el que por desgracia estamos yendo cada vez más y los problemas y desafíos que se van a plantear. Y por último presentaré las conclusiones. Muy bien, dado que vamos a hablar de energía y de la conexión que hay entre la energía y la economía, la primera cosa que nos tendríamos que plantear es qué es la energía. Si le preguntas a un físico o un matemático qué es la energía, te responderá que es una integral primera del movimiento que verifica una serie de propiedades. Lo cual, bueno, pues a la mayor parte de la gente le deja bastante frío. Desde una perspectiva social, desde la importancia social que tiene la economía para un ciudadano de a pie, la energía esencialmente es la capacidad de hacer trabajo. Tú tienes una fuente de energía y a través de ella, gracias a ella, tú eres capaz de producir un trabajo útil que acaba teniendo un valor económico o una utilidad para la persona que lo utiliza. Por ejemplo, un tipo de fuente de energía que estamos muy acostumbrados a utilizar son los carburantes que derivamos del petróleo, ¿no? Por ejemplo, pues, gasolina, el diésel y demás, que nos sirven para mover máquinas muy grandes, que sirven para transportar cosas o personas o, por ejemplo, hacer trabajos difíciles como una excavadora. Otra fuente de energía que utilizamos mucho en el mundo es el gas natural. El gas natural lo utilizamos esencialmente para quemarlo, para producir calor, y con este calor podemos tanto calentar la comida en nuestra casa como, por ejemplo, utilizarlo en instalaciones industriales como una cementera para calcinar roca y producir cemento. Otra fuente de energía que se utiliza muchísimo en el mundo es el carbón. El carbón esencialmente se utiliza para quemarlo, para producir calor, y tanto se puede utilizar en una central térmica, al igual que el gas, como, por ejemplo, en unos altos hornos o en fundiciones para conseguir pues, determinados productos, ¿no? Y por último, una forma, que no una fuente de energía, es la electricidad. Esta es la que estamos más habituados a utilizar en nuestro día a día, es lo que más identificamos con energía, y a veces no nos damos cuenta de que en realidad no es una fuente de energía, es una forma. Nosotros producimos electricidad bien sea en una central térmica quemando algún combustible o bien con algún sistema de aprovechamiento de energía renovable como una presa, un aerogenerador o una placa fotovoltaica, ¿vale? ¿Cuánta energía se consume hoy al día en el mundo, ¿no? Voy a hablar que hay un problema de crisis energética que ya ha empezado y que se está manifestando con bastante intensidad, y la primera cosa que tenemos que decir es, bueno, pues estamos consumiendo energía. ¿Cuánta energía estamos consumiendo? Pues de acuerdo con los datos del anuario estadístico de BP, el último, que se publicó este año, que refiere a datos del 2013, en el mundo se consumieron durante el año 2013 615 exajulios, que es una cantidad que a la mayor parte de la gente le deja frío. Un julio, no sabemos lo que es un julio, bueno, algunas personas se llaman así, pero vaya, es una unidad de energía del sistema internacional. Exa es un prefijo griego que quiere decir 10 a la 18 en estos contextos. O sea que estoy diciendo que hemos consumido el año pasado toda la humanidad 615 y luego pones 18 ceros de julios. Son cantidades muy grandes que escapan a nuestra imaginación y con esto es muy difícil tener una referencia clara de si esto es mucho, si es poco o cuánto es, ¿no?
Yo siempre digo a mis estudiantes, cuando comienzan conmigo, que en física nada es grande ni es pequeño si no es por comparación con alguna otra cosa, ¿no? Un gramo es muy poco para mí y es muchísimo para una mosca, ¿no? Pues hay que ver con qué lo estamos comparando. Una comparación que se suele hacer a menudo de esta cantidad de energía es compararlo con la energía que intercepta la Tierra que le llega desde el Sol, la energía que nos envía el Sol y que la Tierra intercepta. Y esta cantidad de energía es aproximadamente, es un poquito más de una 10.000ª parte de la energía que nos llega desde el Sol. Y esta es una comparativa que muchas veces se hace para decir, bueno, no hay un problema realmente energético porque lo que consume la humanidad es prácticamente despreciable con todo lo que nos envía el Sol. Esta comparativa es un poco capciosa, porque no tenemos en cuenta que la energía que nos llega del Sol nos llega muy dispersa sobre una superficie muy grande. Bueno, primero que esto es lo que llega arriba de la atmósfera, abajo ya llega solo la décima parte, igualmente es mil veces más que lo que estamos consumiendo, pero es que encima llega disperso sobre una superficie muy grande y no es tan sencillo recogerlo y convertirlo en trabajo útil, que es lo que nosotros queremos hacer. Es una energía de alta entropía, está muy dispersa, ¿no? Entonces, este tipo de comparaciones tampoco nos permite entender fácilmente si consumimos poca o mucha energía. Para hacer más comprensible esta cantidad de 615 exajulios, lo que uno puede hacer es pensar cuál sería la potencia de un conjunto, la potencia de una máquina, conjunto de máquinas, que trabajando a un régimen constante consumirían 615 exajulios. Esa potencia media equivalente a nuestro consumo de energía es 19,5 teravatios. Es decir, si tuviéramos un conjunto de máquinas que trabajasen con esa potencia, trabajando siempre al mismo régimen cada segundo de cada día, los 365 días del año 2013, habrían consumido 615 exajulios. Y bueno, pues estos 19,5 teravatios es algo que ya parece más familiar, ¿no? Estamos acostumbrados a que las bombillas tienen vatios y las planchas tienen vatios y todo tiene vatios y parece que ya es un poco más casero esto, ¿no? Tera también es un prefijo que nos suena un poco más de los discos duros de los ordenadores y demás. Tera quiere decir 10 a la 12, ¿no? Igualmente es una cantidad muy grande y todavía no es tan fácil hacerse una idea cabal de cuánto supone. Una cosa que uno puede hacer es ver cuál es la energía o la potencia equivalente media per cápita, ¿no? Dividiendo por los 7.000 millones de habitantes que viven en el planeta. Si hacemos esta división, nos sale que el consumo de energía de la humanidad equivale a que cada habitante de este planeta hubiera tenido una máquina con una potencia, siempre la misma, de 2.700 vatios, trabajando cada segundo de cada día los 365 días del año. 2.700 vatios es un poquito más que lo que consume una lavadora si la pones con el ciclo de agua caliente. O sea que, bueno, dicho así, no suena muy impresionante. Nuestro consumo de energía es como si cada uno de nosotros, cada habitante de este planeta, estuviese haciendo una colada eterna cada segundo de cada día, los 365 días del año. No nos parece mucho porque estamos muy mal criados, estamos muy mal acostumbrados y damos por descontado que la energía es algo que tenemos ahí siempre que lo queramos. Pero realmente 2.700 vatios es muchísimo. Tenéis que pensar que un hombre adulto, en buena condición física, es capaz de ejercer de manera continuada unas 8 horas al día en realidad, una potencia equivalente de unos 100 vatios. Con lo cual, estos 2.700 vatios por persona equivalen a que cada habitante de este planeta el año pasado tuvo 27 esclavos virtuales, 27 hombres sanos adultos, trabajando sin parar cada segundo de cada día los 365 días del año. Un pequeño ejército de 27 esclavos trabajando para él. Y esto es el promedio. Evidentemente, ya sabéis que las cosas no están bien distribuidas y, por ejemplo, en España esta cifra llega a ser de 42, en Alemania de 60 y en los Estados Unidos llega a ser de 120. Por ejemplo, la típica mansión americana que estas que vemos con su pequeño jardín aislado y demás, ella solo representa la energía de 18 hombres trabajando continuamente para mantenerlo. Así que nuestro consumo energético básicamente viene a equivaler a que todos tenemos las galeras de Ben-Hur remando para producir los bienes y servicios de los que todos disfrutamos. Se sabe que la energía en realidad no es una materia prima más. La energía está muy ligada al desarrollo económico y es bastante lógico y fácil de entender, porque energía es la capacidad de hacer trabajo y gracias a que tenemos energía podemos producir bienes y servicios, que esencialmente esto es lo que está midiendo el PIB, que es el indicador económico por excelencia para los economistas de guardia. En esta gráfica, que es una de las que suele presentar la Agencia Internacional de la Energía en sus informes, a la Agencia Internacional de la Energía me referiré varias veces más tarde, lo que nos muestra es cómo ha evolucionado el PIB de todo el planeta Tierra. Este es el PIB agregado de todo el planeta Tierra, expresado en dólares constantes del año 2000, para descontar el efecto de la inflación, y también expresado en paridad de poder de compra para compensar los efectos de cambio de divisas entre los distintos países. En el eje vertical lo que tenemos es el consumo total de todas las fuentes de energía que consumió la humanidad durante el año en cuestión, que se esté mirando,
y en este caso se expresa en millones de toneladas equivalentes a petróleo. Y como veis, hay una correlación muy fuerte, ¿no? Siempre que el PIB crece, el consumo de energía crece. En realidad es al revés. La energía es una precursora de la actividad. Dado que disponemos de mucha energía, de esos en promedio 27 esclavos que están trabajando para nosotros continuamente, yo, por ejemplo, soy capaz de coger una máquina como es un camión y transportar toneladas de material sobre distancias de centenares de kilómetros sin un gran esfuerzo aparente, ¿no? Por ejemplo, una cosa que yo explico a veces para que la gente entienda hasta qué punto estamos utilizando grandísimas cantidades de energía y hasta qué punto estamos malcriados en nuestra educación energética, es que en un litro de gasolina, en un litro, hay la misma cantidad de energía que nuestro esclavo virtual, que nuestro hombre sano, adulto, fuerte, haría si trabajase sin parar durante 4 días y medio. Eso es lo que hay en un litro de gasolina. Esa cantidad enorme, esa densidad energética tan grande, ¿no? En muy poco espacio y muchísima energía. Y esto es fácil de entender. Si tú ahora coges un coche y le pones un litro de gasolina y haces una conducción más o menos económica, podrás conducir unos 16 kilómetros. Es decir, habrás transportado una máquina que pesa tonelada o tonelada y media durante 16 kilómetros. Ahora yo os propongo el experimento de que le quitéis el freno de mano y empujéis el coche durante 16 kilómetros a ver cuánto tiempo tardáis. Y eso teniendo en cuenta que en realidad del litro de gasolina solo se aprovecha la cuarta parte de su energía. Por tanto, como os digo, gracias a que tenemos una gran cantidad de energía disponible, producimos muchos bienes y servicios. Dado que tenemos toda esta energía disponible, aumentamos enormemente nuestro output económico, nuestra capacidad de dar bienes y servicios, y por eso el PIB crece de esta manera. De todas las fuentes de energía, la que está enseñando que tiene más problemas, la que es más difícil también de sustituir para aplicaciones que son críticas, es el petróleo. Y es bien conocido que el PIB de la Tierra ahora sigue con mucho las fluctuaciones asociadas a la disponibilidad de petróleo. Esta imagen que os pongo aquí es un gráfico sacado de un informe que encargó la última administración Bush, se llama el informe Hirsch, por el nombre de su primer relator, para estudiar el problema del peak oil, al que luego me referiré, al cenit de producción del petróleo. Lo que veis aquí, la línea continua, representa las tasas de variación anual del PIB de la Tierra a lo largo de los años. Y la línea de trazos son las variaciones de la disponibilidad de petróleo a lo largo de los mismos años. Y una cosa que se observa es que cada vez que se produce una bajada de la disponibilidad de petróleo, en un periodo que va de entre 3 a 9 meses más tarde, se produce una bajada del PIB. De hecho, hay un profesor de economía de la Universidad de California, San Diego, que se llama James Hamilton, el cual, por cierto, estuvo hace 2 años en una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos. Él ha hecho un modelo de cómo interactúa la energía con la producción económica de su país, encontrando que cada vez que la factura energética, la factura de petróleo, supera el 5,5% del PIB de su país entra en recesión. Y de esta manera es capaz de describir las 10 de las últimas 11 recesiones que han tenido en este país. La crisis energética se comunica realmente mal. Hay mucha ignorancia sobre lo que es la energía y en general los medios de comunicación, no sé si deliberadamente o por ignorancia, contribuyen a mucha confusión, ¿no? Se introducen muchísimos conceptos erróneos en la discusión sobre energía. Por ejemplo, se exagera la importancia de los hallazgos, ¿no? Cuando se encuentra algo, se dice, esto es buenísimo. Y dice, bueno, pero buenísimo comparado con qué, cuánto nos da, qué teníamos antes, ¿no? Estas referencias suelen faltar, ¿no? Se presentan las fuentes de energía sin poner en contexto su capacidad actual o máxima, ¿no? No sabemos esta fuente de energía, pues cuánto estaba dando en este momento, cuánto se está incrementando, cuánto representa el total de la energía. Y bueno, una cosa que también es muy habitual, que además lleva mucha confusión del público general, es que no se presentan los costes económicos y sobre todo energéticos de la producción energética. Producir energía cuesta energía y de esto discutiremos de aquí en un momento. Y a veces ideas que bueno, pueden ser más o menos interesantes en el laboratorio nunca llegan a ser comercialmente viables simplemente porque son muy caras y en realidad si las estudias desde un punto de vista termodinámico de la energía, lo que está sucediendo es que consumen demasiada energía, no te están produciendo una ganancia de energía neta grande o a veces ni siquiera positiva. Otra cosa que es muy típica es presentar solo los porcentajes de variación anual. Esto, por ejemplo, es muy habitual cuando se habla de la implantación renovable en Alemania. Es una cosa que se está repitiendo mucho, ¿no? Alemania, los últimos 6 años, ha aumentado un 130% la cantidad de energías renovables que están utilizando, ¿no? Y dices, bueno, esto es muchísimo. Pues no, porque era muy poquito. Y con 130 pasa a ser el doble de muy poquito, que bueno, pues no es gran cosa. Comparativamente, el consumo de carbón en Alemania ha crecido un 6% en el mismo periodo de tiempo y representa una cantidad de energía muchísimo más grande, 6 veces más grande, de hecho. Con lo cual, bueno, pues los porcentajes tampoco nos están dando una idea clara de qué es lo que está pasando.
Se suele asumir además que todas las fuentes son intercambiables y la confusión llega hasta el paroxismo cuando se habla, por ejemplo, de esta presunta independencia energética de los Estados Unidos, confundiendo lo que es gas natural con petróleo, porque los Estados Unidos no han sido, no, llevan ya muchas décadas sin ser autosuficientes energéticamente y todavía no lo son. De hecho, no lo van a ser nunca. Y en parte el problema está en que, bueno, pues se confunde un tipo de fuente de energía con otro, haciendo ver que, bueno, como si todo fuera lo mismo, que sobre el papel lo es, pero en la práctica no lo son. Y luego otra cosa que es muy típica, que esto más es muy específico de España, cuando se habla de energía, a continuación te hablan de la reforma eléctrica, de no sé qué, tal. Y bueno, bien, la electricidad es una cosa importante, pero es que resulta que en el caso concreto de España la electricidad solamente representa el 21% de toda la energía final consumida. Es una fracción minoritaria, es mucho más importante el petróleo, que es casi el 50%, o el gas natural, que es más del 20%. Pero bueno, hay una tendencia que energía como si fuera electricidad. Electricidad es energía, pero no toda energía es electricidad. Y toda esa parte no eléctrica de la energía es muy difícil de electrificar. Y el mercado español, que luego también comentaré alguna cosa, está saturadísimo de electricidad y a pesar de eso el consumo de electricidad está bajando, porque no se pueden sustituir otros usos, ya nos gustaría, pero no es el caso. Esa transparencia hace 6 años que la pongo, entonces no me, bueno, 6 años no, 5, estoy exagerando, y no me resisto a ponerla porque es la misma transparencia y bueno, pues tiene su gracia porque es una cosa que vuelve una y otra vez, ¿no? Una estrategia típica para negar a la prensa que hay problemas con la energía es abusar del anumerismo del lector medio, también porque no se da las referencias y también porque los números son muy grandes, ¿no? Y lo típico es una noticia de este estilo, ¿no? La compañía X, llámala Repsol, llámala como te dé la gana, ha encontrado un yacimiento gigante que contiene 1.000 millones de barriles de petróleo. Aumenta mucho las reservas, esto es fantástico, no hay ningún problema de suministro, bla, 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 bla. Un barril de petróleo contiene 157 litros, o sea que 1.000 millones de barriles, la verdad es que es una cantidad bastante impresionante, es un círculo gordo así, ¡plaf! Un 1 y luego 9 ceros. Y esos son barriles, cada barril son 157 litros, o sea que son 157.000 millones de litros, una cantidad absolutamente descomunal. El problema es que el mundo no es que consuma poco petróleo hoy en día. Hoy en día, cada día, se están consumiendo unos 90 millones de barriles. Es un círculo que es más pequeño, pero no es tan pequeño como nos podría parecer. Y si alguien se toma la molestia de hacer la división, se encuentra que este yacimiento gigante representa el consumo de todo el planeta Tierra durante 11 días. Así que, por si acaso, yo no iría descorchando el champán, porque es posible que las cosas no vayan a ser tan favorables como nos creemos. Aparte está el hecho de que estos 1.000 millones de barriles no saldrán como el que pone un grifo y que va saliendo de manera continua, sino que tienen que seguir por fuerza una cierta curva de explotación. ¿Qué es la tasa de retorno energético? Bueno, aquí en esta presentación hay dos fórmulas, dos. Aquí viene la primera y es una división. O sea, que a los que no son de ciencias, que tampoco se les alarmen, que no pasa nada. Se ha de entender una cosa muy simple y es que para obtener energía se ha de invertir energía. Si yo quiero hacer un pozo de petróleo, primero tengo que hacer prospección y eso consume energía. Al final pues hago la perforación, hago varias perforaciones secas, al final consigo una en la que sí que encuentro hidrocarburos, los extraigo, los tengo que conducir, refinar, todo eso cuesta energía. Si estoy fabricando un sistema renovable, por ejemplo, basado en placas fotovoltaicas, tengo que fundir el silicio, tengo que hacer primero el silicio, lo tengo que fundir, luego tengo que hacer todos los marcos y demás, cablearlo, poner transformadores, tengo que hacer un montón de cosas, todas las cuales consumen energía y luego hay que mantenerlo. Se conoce como tasa de retorno energético, que es una especie de medida de la rentabilidad energética de un sistema al cociente entre la energía producida por un determinado sistema de producción de energía durante toda su vida útil. Porque los sistemas, para poderlos comparar, hay que tomar toda la vida útil, porque hay algunos que al principio consumen más y luego menos, y al revés, ¿no? Pues tomamos toda la energía producida durante su vida útil y la dividimos por toda la energía consumida durante toda su vida útil, ¿no? Y este cociente nos está dando una idea de cómo rentable es una determinada fuente de energía. Si esta tasa de retorno energético, que también a veces diré TRE o TRE, bueno, yo normalmente TRE no, pero esta TRE es menor que 1, ¿no? Es decir, que la energía producida es inferior a la energía consumida, no estamos hablando de una fuente de energía, estamos perdiendo energía, ¿vale? Esto puede ser interesante en algunos casos para aplicaciones específicas. Puedo producir electricidad teniendo pérdidas porque me resulta útil para hacer, por ejemplo, iluminación de esta sala o lo que sea, ¿no? O puedo producir hidrógeno, que tampoco es una fuente de energía, es una forma de almacenar la energía con una pérdida muy importante, típicamente el 50%, pero bueno, así puedo dejar parte de la energía para después. Si la tasa de retorno energético es mayor que 1, pero es pequeña, la fuente no es rentable. La fuente puede ser no rentable. Y pondré un ejemplo que no está tomado al azar. Si tenemos un sistema con una TRE de 2 y una vida útil de 30 años,
Si lo expresamos con la fórmula de interés compuesto en términos de una rentabilidad anual, ¿a qué rentabilidad anual eso equivaldría? Nos sale a un 2,3% anual. En términos energéticos, en términos económicos, como hay otros costes, lógicamente vas a ir inferior, vas a ir del 2, del 1,5, del 1%. Tú no puedes ir a un inversor y decirle que ofreces un producto con una rentabilidad del 1% porque es muy baja para los estándares que se estilan hoy en día. Y eso es un problema. Está siendo incluso un problema para la explotación del petróleo. La tasa de retorno energético media de las fuentes de sociedades históricas, hay muchos estudios antropológicos que han estudiado diversas sociedades, desde las sociedades neolíticas, las primeras sociedades medievales, las sociedades de la época moderna, cada una utilizando pues cantidades mayores de energía y diversas fuentes de energía. Lo que siempre se encuentra es que si uno mira el balance entre la energía que producían y la energía que consumían, estaba alrededor de 10. La que consumían para la producción de energía, quiero decir. Estaba alrededor de 10. Y esto es bastante fácil de entender. Porque tú cuando produces energía, la produces con un fin. Los seres humanos, cuando ganamos energía, por ejemplo, los cazadores-recolectores, lo que hacían es consumir energía para mantener su cuerpo vivo y para poder criar a sus hijos, básicamente. ¿No? Y a medida que la sociedad se va haciendo más compleja, pues vas teniendo más necesidades. Tú, cuando te procuras energía, quieres después emplear esta energía pues, para tener cuidado, para cuidar a tus hijos, para cuidar a la gente mayor, para crear infraestructuras, para mantenerlas, para tener escuelas, hospitales, etcétera, etcétera. Una sociedad con una cierta complejidad requiere que la ganancia de energía en el proceso de procurarse energía sea grande, que ganes 10 veces más típicamente de la energía que has gastado para simplemente producirla. Y eso es importante porque algunas fuentes de energía que analizaremos no llegan a este baremo mínimo y no pueden ser útiles en un largo plazo para mantener una sociedad. Y es esta, al final esta tasa de retorno energético la que acaba gobernando el ritmo de producción de los yacimientos de petróleo y de otras materias. ¿Qué es el peak oil o el cenit productivo del petróleo? Bueno, siempre en todas las charlas lo hago y no va a ser esta menos. Por favor, ¿cuántas de las personas que están aquí ya saben lo que es el pico del petróleo, el peak oil? Bueno, yo esperaba que iban a ser más, ¿eh? Teniendo en cuenta que la audiencia es casi familiar, que podéis venir un poquito más para aquí, hombre, que veréis las cosas mejor. Bueno, pues los que ya lo sabéis ya os podéis ir. Y los que no lo sabéis, pues agarraos fuerte que vienen curvas. Los recursos minerales no pueden ser extraídos a un ritmo constante, sino que siguen una cierta curva de producción. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú te pones a extraer petróleo o cualquier otra cosa, en realidad, esto no va a salir a la velocidad a la que a ti te dé la gana, sino que dependiendo de factores geológicos y también económicos, seguirá una determinada curva de producción. Se irá más rápido al principio, más lento al principio, luego más rápido y luego otra vez volverá a decaer. Esto en parte no se entiende porque la gente tiene un desconocimiento profundo, yo el primero, de la realidad geológica de las materias que estamos explotando. Por ejemplo, yo cuando estudiaba en la EGB de entonces, en la Educación General Básica, en los dibujos que nos hacían de cómo era el petróleo, yo veía una bolsa allí, ¿no? Y entonces tú pinchabas pues como en un vaso, ¿no? Pues por la presión de la roca que hay encima, el petróleo empieza a aflorar y ya está, ¿no? Es básicamente como intentar absorber agua con una pajita de un vaso, ¿no? Pero en realidad la geología del petróleo es muy diferente. El petróleo normalmente está ocupando los intersticios de una roca porosa, por ejemplo, arenosa o roca calcárea. Está allí, entre los intersticios. Estos forman canalillos, más o menos el petróleo pues, tiene cierta conectividad, se puede comunicar. Tú cuando perforas, efectivamente, por la diferencia de presión, empieza a fluir a la superficie. Pero en un momento determinado, pues claro, la roca de lo que la estás extrayendo, tú estás sacando este líquido, baja la tensión superficial y la roca empieza a colapsar. La roca empieza a cimentarse, la roca empieza a los canalillos estos empiezan a cerrarse. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues puedes coger y hacer otro pozo al lado e inyectar algo para que empuje, puedes inyectar agua, puedes inyectar gas a presión. Hay muchísimas estrategias para intentar mejorar la recuperación, se puede hacer explosiones, se puede hacer de todo, ¿no? Se puede hacer químicos, productos químicos para favorecer la fluidez del petróleo y tal. El problema que tú tienes siempre es que llega un momento que lo que tienes que hacer para intentar recuperar todo lo que queda ahí abajo es un esfuerzo tan grande que ya no te sale a cuenta. Si tú consideras el petróleo como una materia prima energética, lo que te puede llegar a pasar es que tienes que hacer tantos pozos y meter tantas cosas y hacer tanto esfuerzo que gastas más energía que la que luego te va a dar ese petróleo que estás recuperando. Entonces, a partir de ese momento, lógicamente, las cuentas no te pueden salir. Si las cuentas no te salen energéticamente, es imposible que te salgan económicamente. Y eso obliga a que, al final, en un determinado momento, la producción de petróleo de un cierto campo, de un cierto yacimiento, va a ir decayendo. No vas a poder hacer nada para evitarlo porque no eres capaz de ganar energía en el proceso. En el fondo, lo que estás haciendo es lo que ves que no es capaz de ganar dinero en el proceso, ¿no? Y dejas que evolucione a su libre albedrío. Esto fue descrito
a mediados del año, del siglo pasado, por un geólogo americano que se llama Marion Kinghaver, que hizo un modelito muy sencillo para describir cómo evolucionaba la producción de petróleo, de campos, de pozos, de regiones y demás. Su modelo es una idealización, no es la realidad, ¿no? Su modelo se basa en dos postulados básicos muy sencillitos. Uno de ellos es que la probabilidad de que se encuentren nuevos hallazgos, de que se encuentren nuevos yacimientos, depende de cuánto aún falta por descubrir, ¿no? Al principio el mundo es virgen y es más fácil encontrar un yacimiento y que este sea más grande. A medida que el mundo ya está mejor explorado, todavía sigues encontrando nuevos yacimientos, puedes encontrarlos, pero cada vez son más pequeños, más difíciles de descubrir y demás, ¿no? La probabilidad de descubrirlos, lógicamente, va bajando. Y la segunda hipótesis que él hizo es que los recursos en que se encuentran se explotan con una eficiencia constante que es siempre la máxima. Esto justamente es lo que la realidad suele ser más dudoso, ¿no? El resultado del modelo de Hubbard es una curva de tipo logístico. Aquí está la segunda fórmula, en realidad son dos, os he engañado. Pero bueno, no os espantéis. Las reservas, básicamente, que es esto QDT, ¿cómo dependen del tiempo T? Pues básicamente es como una curva de tipo sigmoidal y la producción no es más que la derivada cambiada de signo con respecto al tiempo, ¿no? Dejando las matemáticas aparte, el resultado es una curva de forma acampanada, que siempre lo digo, no es una campana de Gauss. Hay más campanas en el mundo que las campanas de Gauss y esta no es una campana de Gauss. Y no tiene tan siquiera por qué ser simétrica, que la forma de la campana en concreto depende de los parámetros que definen el modelo. Al que le interese más la parte de matemática, pues este parámetro A tiene que ver con esa ratio de probabilidad de encontrar los yacimientos que comentaba antes, y B con la eficiencia de la extracción. Y aquí vemos un ejemplo sencillito, real. Los puntos en azul son las producciones medias de los campos del Mar del Norte de Noruega, un país que entró relativamente tarde, con una tecnología bastante desarrollada ya, a explotar este tipo de recurso. Son muy eficientes los noruegos y ha seguido bastante bien el modelo de Hubbard, incluido pues, el declive posterior, ¿no? Como digo, el modelo de Hubbard es una idealización. La realidad es más compleja y hay un montón de factores que no están contenidos dentro del modelo. Sin embargo, sirve para sacar algunas lecciones que no son útiles. Ahora enseñaré curvas de producción reales de países concretos y ya veréis que la historia es más compleja. Sin embargo, como digo, hay algunas lecciones que nos podemos extraer. En particular, que no se pueden evitar las consecuencias fatales de la curva. Siempre hay una fase inicial exploratoria en la que hay una subida rápida de la producción de petróleo. Después hay una historia intermedia muy compleja con muchos factores que no son solo geológicos y físicos, sino que pueden ser económicos y sociales y políticos y guerras y revueltas y todo lo que te puedas imaginar. Pero al final siempre habrá una fase última de descenso rápido, descenso terminal que se llama. Si por algún motivo mejoras la eficiencia, porque estás introduciendo una nueva tecnología o lo que sea, aceleras la subida. Es capaz de producir más y más rápido y estás acelerando, puedes hacer una pendiente más elevada, subes más arriba. Pero como la cantidad de petróleo que hay abajo es la misma, también vas a acelerar después la bajada, el pico será más agudo. Si se empeora la eficiencia, puedes llegar a generar un plató. Por ejemplo, si tú renuncias a producir parte del petróleo, que es lo que hacía antes la OPEP, para regular los precios, ahora ya no pueden porque ya se han quedado sin capacidad ociosa, aunque eso no se habla. O bien pues porque tienes algún problema gordo y tal, puedes generar un plato, una meseta, una temporada que la producción de petróleo queda pues bastante constante, pero igualmente estás renunciando a una parte de la producción y eventualmente llegarás a la fase de descenso terminal rápido. Y una cosa muy importante es que la deducción de Hubbard incluye los recursos que aún están por descubrir. Es bastante ilusorio pensarse que porque se descubre un nuevo yacimiento de petróleo, el modelo de Hubbard no se aplica. No, no, ahí sí que se aplica perfectamente sin ningún tipo de problema. Él ya cuenta que se van a ir descubriendo. Esto es lo normal. Tenéis que pensar que cada año se descubren recursos convencionales del petróleo por unos 10.000 millones de barriles. El problema es que se están consumiendo por 35.000 millones. Entonces aquí hay un desfase bastante, bastante importante, ¿vale? Si no fuera por los recursos que se están descubriendo, a los ritmos de decaimiento, como luego veremos, de la producción de petróleo actualmente, 10 años tendríamos la mitad del petróleo que se está produciendo ahora mismo. Y esto sería bastante grave. O sea que para salirse del paradigma de Hubbard, lo que hay que hacer es incluir recursos diferentes. Como os he dicho, se iba a enseñar curvas de producción reales, de países reales, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el caso de México, ¿no? México pues, tiene una primera historia de exploración y demás. Aquí comienza a estancarse la producción, entran los yacimientos offshore, los yacimientos en el mar, y llegan finalmente a su máximo productivo hasta el año 2005. Desde el año 2005 están cayendo y en algunos años las caídas son muy abruptas. Digamos, la curva esta gris sombreada es la que corresponde a la producción. La línea negra corresponde al consumo interior del país, aunque consume el mismo, ¿no? Y como pasa en la mayoría de los países productores, su consumo crece bastante deprisa. Y eso hace que una vez que se llega al peak oil, al momento de máxima extracción de petróleo, cada 1% que decae la producción de petróleo suele implicar que las exportaciones, que es esta parte sombreada en verde,
decae un 2%, decae bastante más rápido, ¿no? Esto es un problema generalizado en todos los exportadores, ¿vale? Y aquí os enseño pues algunos de los ejemplos de entre los 35 países que en el mundo han producido o producen petróleo que ya han pasado su fase de peak oil. Tenemos el de México, Noruega, que es un ejemplo como que os he enseñado antes, Venezuela, que es un país, como veis, con una historia muy compleja, revueltas en los años 80 y otros problemas, Argelia, pues también ha tenido muchos problemas, también ha pasado su pico de producción de petróleo. Y luego países que estos ya ni tan siquiera exportan petróleo, que la curva verde ya no es verde, sino que se vuelve roja y negativa. Es decir, estos países ya tienen que importar petróleo. El Reino Unido, que como veis tiene una historia productiva muy complicada, empiezan a explotar los petróleos del Mar del Norte, Brent, cosa baja, hacen una grandísima inversión, son capaces de remontar, pero igualmente el año 2000 han llegado a su máximo y ahora está decayendo muy, 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 muy deprisa. También les está pasando con el gas, ¿no? Y desde hace pues ya unos cuantos años, hace 10 años, están importando petróleo. Indonesia, país que siguió la OPEP hasta el año 2008, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pero desde el año 2003 ya no exportaba petróleo, sino que importaba. Argentina, que en el cual su producción y su consumo se cruzan en el año 2011, y quizás eso explica algunos de los problemas que ha habido en este país. Malasia, etcétera, etcétera. Digo, así hasta 35. Entonces, la llegada del peak oil no es una teoría, sino es un hecho. Del peak oil nadie habla, esto es una cosa de piraos, de iluminados, que explican memeces, ¿no? Bueno, pues eso es verdad, en realidad hay muchísima información y en realidad es un problema del que se habla bastante y hay bastante preocupación. Lo que sucede es que no es un tema muy publicitado. De hecho, a veces encuentras artículos en los diarios nacionales españoles en los que se comenta este tema, incluso se da bastante realce, ¿no? Aquí he puesto pues, varios ejemplos de personas e informes que se han hecho durante los últimos 6-8 años. El primero es uno de un think tank de la gran industria inglesa, que incluye empresas tan conocidas como Virgin, que habla de los problemas de suministro que va a generar el peak oil. El segundo es un informe de la inteligencia militar americana, que estima que para el año que viene ya, este es un informe del año 2010, estima que para el año 2015 puede haber un desfase muy importante entre la producción y el consumo. Un informe de la compañía de seguros Lloyd's, que es la más grande del mundo, en la cual ellos creen que puede haber problemas de disrupción de suministro hacia el año 2013, teniendo en cuenta todas las cosas que están pasando en el mundo, no van muy desencaminados. Un informe del ejército alemán diciendo que la economía y la democracia en Europa está en peligro. Un informe para el Parlamento australiano, la revista Time, que dedicó el número de abril del año 2012. El décimo banco de inversiones del mundo, que es HSBC, que ellos no hablan directamente de peak oil, pero sí que dicen que la energía es un factor muy restrictivo para el crecimiento económico y que hay muchos problemas posiblemente en los próximos años con la energía. El propio Fondo Monetario Internacional, que tiene ahí una polémica interna de si tenemos que hablar de este tema o no tenemos que hablarlo. Este señor, que seguramente ninguno de ustedes conoce, que se llama Jeremy Graham, es el fundador del Fondo de Inversiones GMO, que es el más grande del mundo. Y este señor es lo que se llama básicamente un tiburón de Wall Street. Este señor hace cosa de 2 años, en una de sus cartas trimestrales a los inversores, y desde entonces continuamente vuelve a traer sobre el mismo tema, pues reconoce que sí, que las materias primas, no solo el petróleo también en particular, se están encareciendo por razones de fundamentales del mercado, que es lo que dicen los economistas, es decir, que cada vez son más escasas, que esto es normal, que el planeta es finito, que los políticos son unos desgraciados por darse cuenta de esto y tal, y al final, cuando va un poco despidiendo, bueno, pues no debemos olvidar que es una carta dirigida a sus inversores. Dice que en el largo plazo los Estados Unidos están muy bien colocados porque tienen los dos recursos que a la larga serán los importantes. Buena tierra cultivable y agua en abundancia. Esto dice un tiburón de Wall Street. BBVA, que tiene un par de trabajos sobre el tema, el señor Gaspar Llamazares, que lo ha llevado al Congreso de los Diputados, el señor Joan Puigcercós, que cuando era todavía presidente de Esquerra Republicana lo estuvo comentando en un programa de máxima audiencia de la televisión catalana. Este es un informe del Banco de España, en el que discute qué es más importante, si la economía o la geología para decir la evolución de los precios, y la conclusión es que es la geología la que gana. Un informe del Tripartito de Cataluña, un informe encargado por el Tripartito de Cataluña, hablando que hablan de la energía en Cataluña y demás, y que una buena parte es el peak oil. Y el vigente plan de la energía y cambio climático de Cataluña, que se supone que es el documento rector de la política energética de la Generalitat de Cataluña, que el 40% de él es básicamente el peak oil, ¿no? Ahí se dice que, bueno, que ellos creen que normalmente estaremos en la fase de estabilización de la producción de petróleo, luego veremos que no es verdad, pero que podría llegar a haber un declive dentro del horizonte que cubre este informe, que es hasta el año 2020, y una parte importante del informe es hablar de las medidas de adaptación que son necesarias para hacer frente a este problema. Bueno, por resumir un poquito, me estoy extendiendo bastante, ¿cuál es la situación de las fuentes de energía no renovables? En cuanto al petróleo, ahora lo veremos con un poco más de detalle, la producción de petróleo crudo, que es lo que la gente normalmente entiende por petróleo, es eso que vemos en las películas como gigante de estos pozos que van sacando petróleo del subsuelo y demás, llegó a su máximo extractivo el año 2005, lo siento si no se habían enterado,
Pero lo cierto es que los pozos de petróleo del mundo ya están en declive. Llevan 9 años en declive. Y por eso esta charla tiene un epígrafe ahí abajo que dice Oil Crash año 9. ¿Vale? Si contamos otros hidrocarburos líquidos, que a veces por abuso de notación se les llama todos los líquidos del petróleo, se estima que podría ser tan pronto como el año que viene. Claro, hasta que no lleguemos, nunca sabremos la fecha exacta en la que se ha producido. Siempre puede bailar de algunos años. De menos años, cuanto más cerca está, la estimación lógicamente es más cierta. En este momento, bueno, en este momento, en los datos del 2012, el petróleo representaba el 33,1% de la energía primaria mundial. El carbón, que es la segunda fuente en importancia, también llegará a su cenit. En este caso es una materia prima que, como es de mina, tiene unas características diferentes y sería posible mantenerla relativamente estable durante más años, ¿vale? Sería posible, otra cosa es que acabe sucediendo, pero en última instancia, si es preciso, pues utilizando esclavos para explotarlo. Esto tampoco nos tiene que escandalizar, esto ha sucedido muchas veces en la historia de la humanidad. Y en todo caso, su cenit productivo se estima que será algún momento entre el año 2020 y el año 2040. Es más complicado, es una materia que es más complicada saber exactamente cuándo será su cenit productivo. Y representaba el año 2012 el 30,3% de la energía primaria mundial. En cuanto al gas natural, incluyendo incluso el gas de fracking, se estima que su cenit será hacia el 2020, aproximadamente hacia el 2020, puede ser el 2023, no cambia sustancialmente la cosa. Representaba el año 92, el año, perdón, 2012, el 23,7% de la energía primaria mundial. Si quieren, vayan sumando los porcentajes. Y por último, de la última de las materias primas no renovables que comentaré, el uranio, pues también tiene un cénit que se estima para antes del 2020, incluso hay algún estudio reciente que lo cifra para el 2015. Y encima con el uranio hay muchas particularidades que, si quieren, después en las preguntas podemos comentar. Y representaba el año 2012 el 4,9% de la energía primaria. Si han hecho la suma, se dan cuenta que todas estas fuentes representan el 92% de la energía primaria. Yo no estoy contando la biomasa, digamos, para calefacción, porque es muy complicado de estimar en realidad. Y el conjunto de todas estas fuentes no renovables, que como digo representa la mayoría inmensa de la energía que consumimos, sería hacia el año 2018. Evidentemente, hasta que no lleguemos allí, pues como digo, puede acabar variando de algunos pocos años, pero no crean que la cosa va a cambiar sustancialmente porque en vez del 2018 sea el 2020 o el 2022. O sea, como pueden comprender, tenemos una situación bastante complicada entre manos y relativamente inminente, ¿no? Mucho más inminente de lo que realmente ustedes se creen. En realidad ya es pasada, ya está en desarrollo el problema. Pasemos a ver ahora las energías renovables. Los sistemas de producción de energía renovable tienen una serie de limitaciones que les son comunes. La primera es que están mayoritariamente orientados a la producción de electricidad, que como hemos visto antes es el 20% de la energía final en España y el 10% de la energía final en el mundo. O sea, es una parte relativamente pequeña. Y el resto es justo lo que es muy difícil de electrificar y en algunos casos posiblemente es hasta imposible de hacerlo. Como digo, el mercado de electricidad en España es un mercado muy saturado. Aquí realmente hay un exceso de capacidad instalada, no haría falta tener tanto como se tiene. Se podría cerrar las centrales nucleares, no habría ningún problema sobre energía. Pero es que encima va a la baja. No se está produciendo una sustitución de electricidad por otras cosas, eso lo enseñaré un poco después. Y no habrá coche eléctrico. Esto sí que luego comentamos las preguntas, pero el coche eléctrico es una quimera, no es una cosa que vaya a tener una realidad comercial a gran escala. Además, las fuentes de energía renovables tienen moderadas a bajas TREs y a estas TREs encima son peores si incluyes sistemas de almacenamiento, que a veces lo tienes que hacer para intentar guardar la energía que se produce pues cuando sopla el viento o cuando hay sol, ¿no? Tienen además un subsidio fósil que es difícil de disminuir. Para construir un aerogenerador pequeño, de los que tienen 80 metros de mástil y aspas de 40 metros, no se utilizan máquinas eléctricas. Se utilizan camiones, excavadoras, grúas, que todas ellas funcionan con diésel. Cuando falte el diésel, pues tendremos que ver si somos capaces de crear eso y mantener eso. Tienen además un potencial limitado. Las energías renovables no tienen una capacidad infinita, no pueden darnos una cantidad infinita de energía. Ahora daremos algunas estimaciones y veremos que son bastante inferiores a lo que estamos consumiendo actualmente. Y en algunos casos necesitan materiales que son difíciles de acceder y que son contaminantes. Sin embargo, pues hay una tendencia a hablar del empleo verde, el capitalismo verde, pensar que se va a producir una sustitución de los factores, vamos a pasar de las energías fósiles a las renovables, incluso el último informe de la Agencia Internacional de la Energía va por aquí, pero es un debate completamente sesgado. Esto no hay capacidad práctica, ni técnica, ni hay potencial para hacerlo. Hablando con un poco más de detalle, la primera fuente de energía renovable por su importancia es la energía hidráulica. Está muy explotada en el mundo. Se podría conseguir duplicar su potencial a nivel de todo el mundo, con mucho esfuerzo. Pero a nivel de países como el nuestro, en general en Europa o en Estados Unidos, tiene muy poco potencial adicional. Quizás se puede incrementar un 10, como mucho un 20%, incluyendo pequeñas instalaciones microhidráulicas o minihidráulicas. Y representaban en el 2012 el 6,4% de la energía primaria mundial.
La eólica tiene muchos problemas, y unos problemas que tiene, bueno, la eólica tiene muchos problemas, tiene una buena tasa de retorno energético, es una fuente de energía muy interesante, pero tiene un potencial limitado. ¿No? Uno piensa que todo es cuestión de poner millones de aerogeneradores y dejar que esos vayan produciendo energía, pero de repente te das cuenta que si empiezas a poner muchos, cantidades muy grandes, interfieren unos con otros. Hay un equipo de investigación de la Universidad de Valladolid que dice una cosa que, bueno, que es bastante obvia, pero que a nadie se les había ocurrido hacer antes que ellos, y nosotros que tenemos un artículo tampoco lo hicimos bien, y la aproximación lógica es la de ellos, que es en vez de decir yo pongo todo y que todo va a producir el máximo que a mí me dé la gana, no, yo miro cuánta energía hay en las capas, los 200 primeros metros de la atmósfera, que es lo que tú puedes acceder con mucho con un aerogenerador de estos, y de esta energía que hay allí, que son unos 100 teravatios, miro a ver cuánta yo puedo aprovechar poniendo los molinos de la mejor manera posible. Y ahí lo que les sale es un teravatio de potencia media equivalente, frente a los, no olvidemos, 19,5 que estamos consumiendo ahora mismo. O sea que está bastante lejos de todo el consumo que tenemos ahora mismo, su máximo potencial. En cuanto a la fotovoltaica, un problema crítico que tiene es que tiene una tasa de retorno energético muy baja, como cualquiera que haya estado en un sistema fotovoltaico se habrá dado cuenta. Pensad además que, aquí, además que estamos aquí hablando de sistemas para mantener una sociedad industrializada como la nuestra. Estamos pensando en sistemas que producen mucha, mucha, mucha energía para mantener, por ejemplo, la producción de cemento o de acero o lo que sea. Con una tasa de retorno energético del orden de 2, que esto es lo que han calculado algunos expertos en un libro que se publicó recientemente, Charlie Hall, el padre del concepto de TRE, y Pedro Pieto, que es el vicepresidente de la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos, realmente no es una alternativa a gran escala para la sociedad. Además tiene un potencial limitado, el mismo equipo de Valladolid hizo la estimación y le salía que era 4,5 teravatios, que como digo está todavía bastante lejos de los 19,5, aunque se combinase incluso con la hidráulica o con la eólica. La solar de concentración tiene un buen potencial teórico, pero está poco explotada y no conocemos todas las limitaciones que tiene asociadas pues, al agotamiento de a la fatiga de los materiales y la falta de algunos materiales para construir determinados sistemas. Y en cuanto al resto, pues, geotérmica, maremotriz, undimotriz, biomasa orientada a la producción de electricidad, tiene un potencial muy limitado. A nivel de todo el planeta estaríamos hablando de unos cuantos centenares de megavatios, cuando en el mundo, como estamos diciendo, la potencia equivalente es de varios teravatios, que son millones de veces más grande, ¿no? Entonces tenemos un problema bastante serio. No vamos a poder sustituir nuestro gigantesco consumo de energía con esas fuentes tan intensas y tan buenas como el petróleo, o el gas o el carbón, con energías renovables. Evidentemente el futuro será renovable, pero no lo será a la escala de energía que estamos consumiendo hoy en día. El mundo en el que vivíamos. Desde el año 2005 las cosas ya no son como eran. Algo pasó en el año 2005. Esta gráfica está sacada de un artículo publicado a principios de 2012 en una revista científica muy buena, Nature, Nature. Y lo que se está mostrando básicamente es hasta qué punto la producción de petróleo crudo, el que sale de los pozos, es capaz de responder a los signos del mercado. Es lo que se llama un gráfico de elasticidad de la producción. Lo que ven en el eje horizontal es, bueno, cada punto de esto representa un mes, los datos referidos a un mes de un montón de años. Y digamos, el eje horizontal lo que nos está dando es la producción media de barriles de petróleo durante ese mes. Y en el eje vertical lo que nos está dando es el precio medio del barril de petróleo durante este mes. Y vemos dos tipos de comportamiento. Los puntos de color así azulado, que corresponden a los datos anteriores al año 2004, nos muestran una tendencia, un comportamiento lo que se llama elástico, ¿no? Tú te cambias un poco en el eje vertical, estás dispuesto a pagar un poquito más por el petróleo y la producción aumenta rápidamente, ¿no? La producción es elástica, es decir, la producción responde a los signos del mercado. Tú quieres pagar más, no te preocupes, tendrás más petróleo. Desde el año 2005, sin embargo, la situación es diferente, la curva se vuelve bastante vertical, ¿vale? Eso quiere decir que tienes que moverte mucho en la dirección vertical para desplazarte solo un poquito en la dirección horizontal. Es decir, tienes que estar dispuesto a pagar mucho dinero por tu barril de petróleo para al final incrementar solamente un poquito tu producción de petróleo. La producción es inelástica, no responde a los signos del mercado. Esto es un signo de manual de economía de escasez. Esto, cuando pasa esto es porque simplemente no se puede producir más. Tú quieres pagar más, pero es que no hay manera de producir más. Gracias a los otros hidrocarburos líquidos se ha conseguido aumentar ligeramente la producción de petróleo durante los últimos años, lo veremos, pero se ha aumentado muy poquito, por debajo de la media de las décadas anteriores. Y dado que la producción de petróleo que prácticamente no sube, pero el consumo de países como la China o la India, estas son gráficas de consumo por grupos de países, ellos suben muy deprisa, la línea verde, la línea roja, pues como ellos suben, nosotros, que somos los Estados Unidos, la Unión Europea y el Japón, que es la línea azul, pues tenemos que bajar. Es un juego de suma cero. Si ellos suben y la producción no está aumentando prácticamente, pues nosotros bajamos. Es así de claro.
Lo que nosotros no podemos consumir, o sea, lo que ellos están consumiendo, pues lo tenemos que dejar de consumir nosotros. Y eso en el caso de España está siendo especialmente dramático. El consumo total de energía acumula una caída de más del 15% desde el año 2008. No hay ninguna fuente de energía que esté tomando el relevo del petróleo. En el caso del petróleo, la caída es absolutamente escalofriante, como veremos. Pero es que el gas también está cayendo, el carbón pues ha caído, se mantiene un poco allí, la nuclear pues se mantiene prácticamente constante, no hay nada que esté sustituyendo al petróleo. Y en el caso concreto del petróleo, la caída del consumo desde el año 2008 es de prácticamente el 25%. España está agonizando energéticamente. Desde una perspectiva clásica económica, diría, no, es que la crisis hace que se consuma menos energía. En realidad lo que está pasando es, como no podemos pagar los precios de la energía, no podemos ser competitivos, no podemos crear determinados negocios, que era lo que antes vivíamos, y por tanto, lógicamente, pues vamos disminuyendo nuestro consumo, no podemos adaptarnos a una energía más cara. La Agencia Internacional de la Energía es una agencia creada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que engloba a los países más ricos de este planeta, la Unión Europea, Japón, Canadá, los Estados Unidos, Australia, y tiene como función asesorarlos en materia de política energética. Es un organismo que siempre ofrece una perspectiva fabulosa al futuro, siempre está diciendo, no hay problema, todo va a ir bien, todo va a ir bien, todo va a ir bien. Desde el año 2005 sus previsiones para el mercado del petróleo han sido sucesivamente, se ha visto cada año que eran incumplidas por lo que pasaba. El año 2010 por fin reconocen que pasa algo con el petróleo. ¿Y qué es lo que reconocen? Reconocen que la producción de petróleo crudo ya no volverá nunca más a subir. Que el peak oil del petróleo crudo había sido, según su estimación de aquel año, en el año 2006. Aquí el petróleo crudo representa esta franja de color oscuro, que son los campos de petróleo actualmente en producción, como veréis, cae muy deprisa, a un 6% anual, cae realmente deprisa. Esta franja de color azul grisáceo es los campos todavía por desarrollar, campos que se conocen, pero que no se están explotando porque son técnicamente complicados, son muy caros de producir. Y esta franja de color azul celeste corresponde a los campos todavía por descubrir y poner en explotación, porque ya se contabiliza que se van a descubrir campos, pero esto es lo normal. Bien es cierto que para que esta franja tuviera este tamaño, tendrían que encontrarse campos a un ritmo 4 veces superior a lo que se ha encontrado en los últimos 30 años. Pero vamos a darlo por bueno. Dándolo por bueno, tendríamos que la producción de petróleo se habría estabilizado a partir de esa su proyección en el año 2010 y que hasta el año 2035 la producción de petróleo crudo, que representa el 90% del petróleo que es de los líquidos, los hidrocarburos líquidos que consumimos, básicamente pues no volvería a subir. Pero como no pueden mandar un mensaje tan negativo, porque el petróleo es importante para el desarrollo económico, y si la producción de petróleo no sube, pues tenemos un problema serio, nos dicen, no os preocupéis, aquí tenemos los líquidos del gas natural, que es esta franja de color morado, y los petróleos no convencionales, las arenas bituminosas al Canadá, básicamente, los biocombustibles, y con esto, bueno, podemos subir un poquito. El mundo hacia el que vamos. Vamos a un mundo en el cual los exportadores más dependientes del petróleo colapsarán, están colapsando. Por ejemplo, Egipto. La línea de color azul es su producción, en un país que produce una cantidad significativa, pequeña pero significativa de petróleo, en orden de 900.000 barriles diarios, y bueno, pues llega a su pico y le empieza a bajar, esto es su consumo, y mira qué casualidad, hace el año 2011 ambas líneas se cruzan y ya no son capaces de exportar petróleo, dejan de tener los ingresos de las exportaciones de petróleo, retiran las subvenciones a los alimentos y está en una guerra civil, porque fue lo que pasó. Siria. En Siria hay más factores, pero evidentemente el descenso de los ingresos del petróleo, el hecho de que estas dos líneas se crucen de nuevo, es un factor determinante en complicar más las cosas, en crear más inestabilidad. Un país que va a acabar, que acabará reventando pronto, Yemen. En Yemen es un país que ha llegado a tener una producción bastante significativa hace el año 98 y desde entonces ha caído muy abruptamente y de aquí poco, seguramente ya este año, ambas líneas se habrán cruzado. Y en cualquier momento, bueno, no sé si sabéis que en Yemen ahora mismo hay mucha inestabilidad política, sé que no quieren dividir el país en 6 trozos, pero en fin, una cosa, es un país muy pequeñito, pero bueno. La Agencia Internacional de Energía, antes vimos lo que decía el año 2010. ¿Qué decía el año 2012? El año 2012, por primera vez, dicen aquello de la independencia energética de los Estados Unidos, que es una tergiversación absolutamente horrorosa, pero en una parte escondida ponían esta gráfica. Esta gráfica es muy curiosa, luego nunca más se han vuelto a publicar gráficas de estas, por lo que hacemos con ellas, en la cual ya están reconociendo que la producción de petróleo crudo ya está cayendo. Entonces tenemos que en el año 2005 la producción de petróleo crudo había sido de 70 millones de barriles diarios y para el 2035, contando las tres franjas, petróleo actualmente en producción, petróleo por desarrollar, petróleo por descubrir, contándolo todo nos quedaríamos en 65 millones de barriles diarios. Reconocen que el declive ya ha comenzado. Pero no os preocupéis porque aquí tenemos los líquidos del gas natural, que es esta franja de aquí, otros petróleos no convencionales, el fracking es esta franja de color rojo de aquí, ¿eh?
La Agencia Internacional de la Energía no está asumiendo que habrá un gran boom del fracking. De hecho, ellos asumen que hasta el año 2020-2025 esto empezará a hacerse cada vez más pequeño. ¿Vale? Y como quieren redondear las cifras y que nos den 100 millones de barriles diarios para que la cosa quede un poco mejor, nos dicen, ¿sabes qué? Vamos a incluir las ganancias de proceso. ¿Qué son las ganancias de proceso? Cuando tú metes un barril en una refinería y empiezas a destilarlo, pues te sale pues, una cierta cantidad de gasolina, cierta cantidad de diésel, de queroseno, algunos alquitranes, ¿verdad? Y todo lo que te sale ocupa más de un barril. Esas son las ganancias de proceso, que lo que sale ocupa más espacio que lo que entró. ¿Has ganado energía? No. Pero como es la Agencia Internacional del Volumen, que es la Agencia Internacional de la Energía. Esto revela un defecto grave que tienen todos los análisis que hacen ellos, que muestran las cosas en volumen, sin tener en cuenta la cantidad de energía que contienen. Y estas cosas no contienen la misma cantidad de energía. Yo me tomo la molestia, esta gráfica viene a ser la misma, los colores no son exactamente iguales, las distintas categorías, simplemente pintados con líneas. Me tomé la molestia de analizarlas y con unos ciertos factores, que yo discuto en este post, intentar analizar cuánta energía bruta se estaría produciendo aceptando por bueno su escenario de futuro. Y la energía realmente contenida en todos esos volúmenes de hidrocarburos líquidos, evidentemente las ganancias de proceso se van porque no hay una energía, no hay una ganancia de energía, a mí me salía esto de aquí, que como se ve ya no es tan alentador, porque hay un crecimiento pero ya más moderado, ya no está creciendo tan deprisa. Pero ¿qué pasa si en vez de enviar la energía bruta nos quedamos con la energía neta? Tenemos en cuenta la TRE. Para producir petróleo se consume petróleo y algunos petróleos requieren muchísima energía para ser producidos. Con los factores que explico en el post este, si yo tengo en cuenta estos factores y tomando sus propios datos como referencia, ¿cuánta energía neta, que es la que arriba, la que llega al final a tu furgoneta, a tu negocio, a tus posibilidades de utilizarla? A mí lo que me salía era esto, que ya es bastante peor. Nos está diciendo que según este escenario, a partir del año 2015, la cantidad de energía neta que queda disponible para la sociedad estaría en disminución. ¿Y qué pasa si cogemos y le quitamos una primera capa de maquillaje que tienen estos datos? En particular, ellos aquí el declive de la parte asociada a los campos actualmente en producción le han puesto un declive anual del 3,3% anual, contradiciendo todo lo que está diciendo la industria y lo que decían ellos los años anteriores, que era un 6%, y lo que dijeron los posteriores, que era un 6,7% anual. Corregimos eso, tenemos en cuenta que de estos la mitad no se pueden explotar, que esto está multiplicado por 4 si tenemos en cuenta el ritmo de descubrimientos actuales. Que los líquidos del gas natural solo se pueden aprovechar aproximadamente una tercera parte. Tienes todo esto en cuenta y simplemente quitando la primera capa de maquillaje que estos datos tienen, y yo creo que tienen más, a mí lo que me sale es esto. Que en un escenario más realista, la cantidad de energía neta que está llegando a la sociedad, que va a llegar, ya está en declive. Empezó a declinar en el año 2005, todavía está en un declive suave, pero está empezando a acelerarse. Esto es el año 2012. ¿Qué pasó el año 2013? Esta gráfica es tal cual la de ellos, aquí yo no he hecho ningún cálculo. He cogido es la gráfica 14,6 de su informe de 800 páginas. Aquí nos dicen que puede haber un problema grave en el suministro de petróleo. Estos son lo mismo, todas las diversas categorías de petróleo por zonas productivas. Aquí no incluyen los líquidos del gas natural, porque se dan cuenta de que llamar a eso petróleo es un poco ventajoso. Los líquidos del gas natural suena como una cosa muy espectacular, pero es mayoritariamente propano y butano. Bueno, pues no los incluyen aquí y dicen, mira, si no hay las inversiones suficientes y a tiempo, la evolución de la producción de petróleo puede ser como esto. Fijaos que los años van muy seguidos, 2012, 13, que era el año que se publicó, ya reconocen una bajada, 14, 15, 16. Para el 2020, si no se produce esta inversión, la producción total de petróleo será un poco más de la mitad de lo que es ahora y para el 2035 menos de la cuarta parte de lo que es ahora. Es un aviso a navegantes. ¿Cuál ha sido la reacción de las compañías petroleras delante de este aviso a navegantes que da la Agencia Internacional de la Energía? Pues este. En marzo del 2014 tenemos esta gráfica que hicieron los expertos de Douglas Westwood, que es una empresa especializada en auditoría energética. Estas son las inversiones en bienes de equipo, básicamente para producir más petróleo, de las compañías más importantes de producción de petróleo, ¿no? Las compañías internacionales más importantes. Y hasta octubre del 2013 el escenario era este, que iban a mantener sus inversiones, justamente cuando la Agencia Internacional de Energía está diciendo, oye, tenéis que invertir más. En octubre del 2013 ya cambian, no, vamos a invertir un 10% menos. En enero del 2014, no, mira, vamos a invertir un 20% menos. Y en marzo del 2014 están diciendo, mira, un 25% menos. O sea que como están perdiendo mucho dinero, las petroleras convencionales están desinvirtiendo rápidamente. ¿Por qué está pasando esto? En julio de 2014
el Departamento de Energía de los Estados Unidos informa que se está formando una burbuja petrolera. Bueno, el informe no dice esto, sí, pero hay esta gráfica que es bastante elocuente. Esta gráfica básicamente son los balances anualizados de las operaciones de las compañías petroleras, las 127 compañías más grandes de petróleo y gas del mundo, que incluyen nacionales y compañías privadas. La línea verde es cuánto están ingresando por operaciones, básicamente por vender petróleo y gas, y la línea azul es cuánto están gastando, incluyendo repartir dividendos, que es bastante curioso eso. Una empresa en pérdidas, básicamente, que reparta dividendos, pero en España lo hemos visto. Bueno, y como podéis comprobar, hay una pequeña diferencia, nada. Son solo 110.000 millones de dólares de nada, de diferencia entre los gastos y los ingresos. El problema es que esto hace 3 años que pasa, estos datos son anualizados. Entonces, en el año 2013 la diferencia fue más o menos la misma, en el año 2012 fue la misma. Seguramente yo he hecho una estimación de cuánta deuda tienen acumulada y debe estar alrededor del 500 millones español de dólares, que es una burbuja bastante grande. Bueno, esto me lo salto. Las majors se están desacoplando del negocio. Las herederas de aquellas 7 grandes hermanas que había en los años 70, esencialmente están reduciendo su producción. Están concentrándose en un negocio cada vez más pequeño, pero que sea más rentable. La familia Rockefeller dejó el negocio petrolero, no sé si os habéis enterado, fue la gran noticia del mes de septiembre. Se van del petróleo. John Rockefeller, este fue el que fundó Standard Oil y hizo su fortuna con el petróleo, pues abandonan el petróleo. Porque tienen mucha conciencia ambiental, se han dado cuenta que el cambio climático es una cosa muy mala y no es lo que dicen ellos. Bueno, pues eso. Bien. Es que es un negocio tan rentable eso del fracking, que ahora Jürgens también supongo que hablará. Yo cojo aquí varias declaraciones que a mí me parecen bastante significativas que se han producido durante los últimos años, ¿no? Para empezar, Rex Tillerson, el consejero delegado de Exxon, el 19 de agosto de 2012, dijo: en el negocio del fracking hemos perdido todos hasta la camisa. No dijo la hoja parroquial de mi pueblo, lo dijo en The New York Times, el 19 de agosto. Peter Borsell, en el momento de dejar de ser el consejero delegado de Shell, porque no estaban muy contentos con su gestión, creo, el 6 de octubre del año 2013. Financial Times, de lo que más me arrepiento es de las inversiones en fracking. Ese es el titular de la entrevista que le hicieron. La petrolera total, este señor, no sé si lo sabéis, se mató el otro día en Moscú. Está haciendo un acuerdo con los rusos, están pensando en pagar el petróleo en euros y de repente hace una quita nieves y ¡plaf! Corre. Bueno, este es de los pocos patrones de petroleras que hablaba del peak oil, abiertamente. Bueno, pues el 22 de septiembre del año 2014, la petrolera Total prevé vender más activos y reducir su meta de producción. Se están deshaciendo de lo que no da dinero. Y el nuevo CEO de Shell, el señor Ben Van Beurden, el 4 de septiembre del 2014 a The Wall Street Journal, como veis, son referencias bastante estándar, reconoce que los rendimientos son demasiado bajos, que no se está ganando suficiente dinero con esto del petróleo, ¿no? Hay que sacarle más rendimiento. Mejor tener menos accionistas, pero que tengan mejor rentabilidad. Como sabéis, ahora mismo el precio del petróleo está cayendo, ¿no? El último mes está experimentando una bajada muy abrupta. Se había mantenido estable después del infarto de miocardio que tuvimos hace el año 2008, en que el precio del petróleo llegó a ser de 150 dólares por barril y luego cayó abruptamente el resto del año. Se había estabilizado un precio bastante alto en términos históricos, alguna repuntada, ya está empezando a bajar. Esta gráfica es de ayer y está en 81,21, si fuera de hoy ya estaría por debajo de 80. Esto es un síntoma de que hay una nueva recesión en marcha. Esto fue lo que pasó en el año 2008. Las fábricas no fueron capaces de seguir trabajando con unos costes energéticos directos e indirectos tan elevados y, bueno, pues al final llega un momento en que la demanda cae porque la actividad se contrae. Ya sé que todos sabéis que el presidente del gobierno español está diciendo que España ya está empezando la gran recuperación económica y tal, pero la impresión que da a nivel de todo el mundo por muchos indicadores, y este es otro, es de que está en ciernes una gran recesión, una nueva gran recesión. Esto nos da un problema muy gordo, y es que hay muchos países que para equilibrar sus cuentas, que para mantener ciertos programas sociales que son importantes para que no exploten, para que la población esté contenta, necesitan precios del petróleo bastante elevados. Irán, por ejemplo, necesita precios que tienen que estar en un rango de entre 105 y 150 dólares. Irán está ya metido en el hoyo, vamos, básicamente. Pero esto pasa con Algeria, con Nigeria, con Irak, con Ecuador, con Venezuela, Libia. Incluso Arabia Saudita necesita que el precio del petróleo esté por encima de los 80 dólares. Hay algunos otros países que son capaces de resistir. Rusia está más o menos por ahí, Rusia necesita entre 110 y 120 dólares por barril para poder ser viable como país. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estos precios que empiezan a ser bajos? Si se mantienen durante suficiente tiempo, veremos quebrar algunos de estos países, veremos estallar revueltas en estos países, veremos guerras en estos países y veremos caer consecuentemente la producción de manera abrupta en esos países, como pasó en Libia.
La carestía afecta a todo porque hemos montado un tinglado que es muy eficiente explotando los recursos, pero que depende muchísimo del petróleo, ¿no? Compro oro, pago bien. Estoy seguro que en Castellón también han proliferado tiendas de estas porque han proliferado por toda España, ¿no? Es que el oro es un valor de reserva, es que no sé qué. Sí, sí, también que las minas de oro del mundo desde el año 2000 están produciendo cada año un 1% menos. Bueno, últimamente he hecho un pequeño repunte, pero cada año están produciendo típicamente menos. Son minas cada vez más escasas, la concentración cada vez es más baja, las vetas que van quedando tienen un grado más bajo, hay menos cantidad de oro por peso. Pensad que en vuestro móvil hay más oro y plata en peso que en una veta típica de las que se está explotando hoy en día. Y bueno, el oro no tiene tantos usos industriales, pero el cobre, su cenit se estima puede estar entre el 2018, el 2022, 2024. El cobre sí que es importante para hacer una sociedad industrial. Y pensad que si salimos de Chile, donde las concentraciones son algo mayores, una mina típica de cobre en el mundo hoy en día tiene una concentración de alrededor del 1 por 10.000. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que coger y con grande maquinaria triturar 10 toneladas de roca para obtener un kilo de pirita, que luego además tienes que refinar para sacar el cobre y demás. Eso se puede hacer porque se utiliza gran cantidad de energía fósil, gran cantidad de energía de combustibles fósiles, típicamente del diésel. Pero no pasa solamente con el cobre o con el oro, pasa con el aluminio, el hierro, el estaño, el níquel, el zinc, el plomo, el uranio, pero también en nuestros sistemas de agricultura industrializados, en los que nosotros, cada caloría de alimento que nos llega al plato, se han consumido 10 calorías de combustibles fósiles en toda la maquinaria, pesticidas y fertilizantes que se han utilizado, hace que también afecte al precio de los cereales, el aceite vegetal, la carne, el pescado, la madera, el algodón, la lana, muchísimas cosas. Cada vez que sube el precio del petróleo, suben sus costes implícitos y estas materias se vuelven más caras y el mercado sufre. Todo está demasiado acoplado hacia el petróleo. Concluyo, siento que me he excedido bastante, Jurais me matará. Estás acostumbrado. La producción de petróleo está estancada desde el año 2005 y es solo el heraldo de los cenits del gas, del carbón y del uranio. Pero todavía nuestro consumo de petróleo cae rápidamente por la presión de las economías emergentes. Ellos quieren consumir más y no hay para todos, entonces nosotros tenemos que consumir menos. La escasez de materias primas y de petróleo en particular impiden el crecimiento económico sostenido. Para crecer económicamente, hemos visto al principio, tienes que poder ser capaz de consumir más energía. No está disponible, tampoco están los materiales disponibles. No vamos a salir de esta crisis. Esta crisis no acabará nunca. Esta crisis solo se puede agravar. Esta crisis no empieza por los problemas energéticos, tiene una cierta componente, pero no empieza por eso. Pero lo que sí que es seguro es que en la situación actual ya no vamos a salir jamás de la crisis en la que llevamos ya unos cuantos añitos metidos. Con nuestro sistema económico no crecer nos aboca a una espiral de destrucción económica, al colapso catabólico, a ir mal vendiendo las joyas de la abuela, a ir liquidando activos en un intento de reparar una deuda que al final acaba siendo impagable. Y el problema gordo es que no hay alternativas a los combustibles fósiles y al uranio. Falta capacidad de escala, no pueden producir tanto, faltan materiales, requieren ciertos materiales, requiere tiempo poner esto en marcha para que haga una sustitución más o menos ordenada y requiere capital. Y no son interesantes desde el punto de vista del capital, no tienen rendimientos económicos suficientes para lo que exige el capital. Se necesita una reforma radical de la sociedad y se necesita ya. A medio y largo plazo no se van a poder garantizar las tasas históricas de regeneración del capital, al contrario, serán negativas. En un momento determinado, el capital, que esencialmente lo que quiere un sistema capitalista, que es nuestro sistema, es poder cada vez ganar más dinero, tener un porcentaje, un beneficio sobre una tasa de interés, eso no se va a poder garantizar y acabarán siendo negativas. Y esto básicamente lo que implica es que estamos llegando al fin del capitalismo. El capitalismo es físicamente inviable. No podemos mantenerlo porque no podemos crecer ya indefinidamente porque el planeta no nos deja, no tenemos suficientes materiales para ello. A corto plazo lo que va a pasar es que continuará el bombeo de las rentas del trabajo a las rentas del capital, que es lo que está pasando ahora. Esencialmente los salarios medios disminuyen, las prestaciones disminuyen, para que el capital pueda garantizar las tasas de crecimiento cercanas a las históricas. Esto es lo que implica la destrucción de la clase media. Esto es lo que estamos viviendo. Bueno, supongo que todos sois conscientes porque es el día a día de todos, yo creo. Tenemos que dotarnos de un sistema en el que podamos crear empleo sin necesidad de crecimiento, porque el crecimiento es una cosa antinatural. El crecimiento en un planeta finito pues no puede continuar por siempre y de hecho ya estamos viendo que estamos llegando a los límites de que el planeta nos permite. Se debe mantener una sola sociedad con un consumo menguante de energía. Una cosa importante que a veces se dice, bueno, esto con ahorro y eficiencia, si tú lo que haces es no consumir energía porque la ahorras o es más eficiente en su uso y dejas esa energía allí disponible, en un sistema productivista como el nuestro, orientado a la producción, al crecimiento del capital, alguien la va a utilizar porque tiene un valor económico. Consumir esa energía puedes utilizarla para producir un bien o un servicio y ganarás dinero. Nadie va a dejar eso ahí.
¿no? Esto, como decía el Javier Pérez en un post de mi blog, es la chica, aquella chica a la que no besaste no se metió a monja, sino que se casó con otro, ¿no? Pues alguien lo aprovechará. Y alguien generará un valor económico con eso. En un sistema como nuestro, dentro de la producción, no basta con el ahorro y la eficiencia. El ahorro y la eficiencia son importantes, pero se necesita algo más. Y luego, aparte, se necesita hacer un retrofitting de todos los sectores. Tenemos que rediseñar la sociedad, tenemos que hacer una reingeniería de toda la sociedad para que se adapte a una situación en la que van a faltar tanto energía como materiales. Gracias por vuestra paciencia y gracias por vuestra atención. Estas dos direcciones son la primera de la página web de nuestra pequeña asociación, el Oil Crash Observatory, que estuvo mucho tiempo caída y ahora está en marcha otra vez. Y esta segunda es la dirección de mi blog, donde podéis encontrar todavía más datos si no los conocíais ya, aunque no os recomiendo que lo leáis porque, como dice un amigo mío, es una droga dura. Muchas gracias por vuestra atención. Jo em dic Llorenç Planagumà, la presentació intentaré fer-la de 20 minuts perquè ja és tard i que hi hagi almenys un torn de preguntes, no n'hi ha problema. De fet, normalment els taloners toquen primer. No, bromes a part, després d'aquesta introducció en català, doncs sí que passé a parlar en castellà, la meva llengua materna en principi és el català, i, o sigui, defenso millor en català, però... Evidentment, tant en castellà com en anglès com en francès, doncs també en defenso. Jo formo part d'una ONG que es diu Centre per la Sostenibilitat Territorial, que ja es va crear l'any 2006, ho situo, sobretot per impulsar, lliga bastant amb el que deia l'Antonio, jo penso que ens complementarem, almenys és l'intenció bastant avui, intentaré no repetir moltes coses que ell ha explicat, que jo... doncs també exposo les presentacions, però, bueno, perdó, passo al castellano. Jo formo part del Centro para la Sostenibilidad Territorial, que intentem impulsar lo que conocemos como una nueva cultura del territorio, que esta nueva cultura del territorio se tiene que basar con unos límites. Es decir, hasta ahora hemos ido funcionando sin límites, nosotros creemos que tenemos que tener en cuenta unos límites energéticos, unos límites territoriales, y sobre todo también con mucha más democracia. Y es lo que intentaré también explicar hoy a partir de la experiencia del fracking, porque nosotros sí que nos implicamos bastante en Ridaura, que es un pequeño pueblo que tuvo una concesión pues, en el norte que se llamaba el Permiso Ripoll, y que había una empresa, Teredoils, de un multimillonario pues, británico que se llamaba Philip Paris, de 92 años, y que toda su vida se dedicó a la especulación. Yo creo que nunca llegó a explotar ningún permiso, ninguna concesión que tenía, sino que lo que hacía era hacer ver que ahí había algo y venderlo pues, a un precio más elevado del que él, de la inversión que él hizo. También formo parte de Alba Sud, si queréis entrar, tengo un blog ahí en Alba Sud, que es también es una ONG que trabaja temas de investigación y desarrollo sostenible, y bueno, y me impliqué como geólogo, que soy, pues en la plataforma Aturem el Fracking de Cataluña. Mi actividad profesional estaría entre el Centro por la Sostenibilidad Territorial y también trabajo temas de geología en volcanes. Yo, sobre todo, divulgación en un parque natural, que es la zona volcánica de La Garrocha, pero también he hecho algo en Canarias y colaboro con un grupo del CSIC, que es el Grupo de Volcanes de Barcelona. Una vez... conocéis un poco mi currículum, que es muy diverso, ya lo veis, pues os voy a explicar, yo voy a hacer un poco voy a retomar el hilo que Antonio os explicaba y os voy a explicar el caso, os voy a explicar el caso del fracking de Ridaura y también unas ciertas cosas que ya vienen heredadas del Centro para la Sostenibilidad Territorial, pues de otras movilizaciones que he ido en Cataluña, que es más temas de democracia, creo, temas de democracia territorial y buenas gobernanzas que, sin apuntar ninguna solución, sí que creo que pueden dar claves para la transparencia final, la diapositiva final que presentaba Antonio, de cómo podemos salir de este atolladero, ¿no? Y yo creo que se tiene que salir con más democracia. Esto ya es una cosa que avanzo y puedo dar una intento aportar a partir del como si fuera un pequeño experimento en Ridaura, ¿no? Pues cosas que funcionaron y que nos pueden servir.
¿Vale? Bueno, esto es el Picoil, que lo pongo para explicar el fracking, porque en principio el fracking no se entiende sino Picoil, ¿no? Porque a partir del 2005 pues sí que empieza a ser rentable pues intentar explotar por fracking. De fracking yo creo que hay dos, y Antonio ya lo ha explicado, pero lo dejo claro, se tiene que hablar de dos tipos de fracking muy claros, que es por gas y por petróleo. Es decir, por gas sí que la TRE, que yo siempre hablo, y le doy mucha importancia, ya lo veréis, la tasa de retorno energético, pues hablando con Antonio, también artículos publicados en diferentes revistas, pues es a veces negativo, es muy bajo. O sea que cuando se habla aquí de intentar explotar fracking por gas, es que no, se ve que eso es especulación pura y dura. Y en petróleo hay unos pozos que sí que pueden llegar a ser rentables, pero hicimos una presentación un día y hubo un ingeniero de la Politécnica que se dedicó a entrar a todas las páginas web de Estados Unidos y a analizar pozo por pozo pues la rentabilidad que tiene y ver un poco el historial, y realmente también hay pocos que pueden tener tasas de retorno energético aceptables en fracking de Estados Unidos. Ahora no me acuerdo, pero bueno, podría ser uno de cada 20, no sé si tú, Antonio, tienes la información, pero bueno, este es el problema. Sí que hay un poco más de rentabilidad en la tasa de retorno energético, pero poca también, o sea, no es una solución. Pero en gas sí que en gas ya es... bueno, si una empresa dice no, vamos a hacer fracking por gas, decir bueno, esto aquí no es igual, vete, ¿no? Porque no. Esto es, yo lo ilustro también, esto es de Antonio, que es la relación entre el petróleo y el precio de la comida, ¿no? Que tiene totalmente relación, o sea, es para explicar la dependencia que tenemos del petróleo con una sola imagen. Esto es hasta el abril del 2013, pero bueno, que la relación es absoluta. Que hay un poco más de geología para que entendáis de que de petróleo no hay en todos los lugares, ¿no? Se tienen que tener unas condiciones adecuadas para generar petróleo. Y esto es la paleogeografía del mundo. Pues aquí sería más o menos hace unos 40, 50 millones de años, que es cuando había una cuenca en la zona del Ebro, lo que sería ahora el río Ebro, que realmente pues las empresas desde los años 60 han intentado ver si había posibilidades de encontrar petróleo y a partir de ahí a ver si había capacidad de explotar, pero no. Y no había nunca, pero bueno, en principio se necesitan mares someros en el cual pues materia orgánica, sobre todo plancton, ¿vale? y bentónico, pues queda atrapado en el fondo del mar, y a partir de los procesos geológicos y tectónicos pues tiene que enterarse a cierta profundidad y aquí se genera petróleo, pero sin estas condiciones no puede haber. Por eso geográficamente pues en el mundo hay diferentes sitios que hay petróleo y hay otros que no, ¿no? Porque tiene que haber en geología histórica estas condiciones. Estos serían capas, en realidad el fracking, que sería el shale oil o el shale gas, que aquí se ha traducido, yo creo que no muy acertadamente, por gas en esquisto, ¿no? En realidad estarían más en una roca que podemos conocer como margas y ahí pues sí que queda atrapado, ¿vale? Y que es esta foto de aquí, sin estas rocas, pero lo que buscan es en profundidad. Y también he leído trabajos, no sé si a tu Antonio lo leí, que Estados Unidos decía que no tenían problemas de petróleo porque podían explotar también un tipo de margas, que es una roca geológica, pues con un poco de riqueza orgánica y, bueno, canteras a cielo abierto, y que no había problemas porque tenían por 30 años o así a partir de esta explotación. Pero bueno, estamos con la tasa de retorno energético, que es muy baja, o yo creo que que debe ser negativa casi. No me he puesto, pero de barbaridad se dicen muchas. Esto es la diferencia, este esquema, entre lo que sería el petróleo convencional y el shale
y el petróleo convencional, si lo veis, serían trampas geológicas producidas por anticlinales o como lo que lo vemos ahí. Y después ya el fracking no va a buscar estas trampas geológicas en las cuales los hidrocarburos han migrado y han quedado atrapados, ¿no? Sino que va a buscar lo que sería la roca madre, es decir, la roca donde realmente pues, la materia orgánica que ha quedado ahí atrapada y que tiene muy, muy bajas permeabilidades. ¿Vale? Y lo hacen muy rápido, si después Paula tiene mi mail y mi teléfono, si queréis a alguien más información, pero en principio lo que hace esta técnica es un pozo en el cual después gira la perforación y a partir de ahí con presión de agua y elementos químicos. Ahora las empresas están intentando utilizar técnicas sin, porque claro, poco mediáticamente lo que se queja la gente es de los productos químicos que después contaminan los acuíferos o pueden contaminar los acuíferos, pues están intentando buscar técnicas pues, sin esos productos químicos porque después ya no sería excusa utilizar el fracking. Pero lo que comento yo, esto es importante, la contaminación, la potencial contaminación de acuíferos en productos químicos, pero el concepto total de explotación del fracking es realmente lo peligroso. Claro, es poner una industria pesada en un medio rural o natural. Eso genera pues, toda una incongruencia y todos unos problemas sociales y ambientales que se tienen que tener en cuenta. Y que voy a terminar con esta diapositiva. Esto sería un terreno de explotación de fracking de Estados Unidos. Se necesita bueno, 2 hectáreas más o menos para poder explotar y es eso, meter presión, bastante agua y sobre todo también en el fracking aquí en Europa, yo creo que hay uno de los problemas es que yo creía que era una cosa del Estado español, pero no. Hablando con los ingleses, hablando con franceses, con alemanes, es un problema europeo. Es que podemos ser los reyes en hacer leyes y normas, pero después nadie hace seguimiento. Es decir, tú metes una norma, pero nadie te garantiza que se cumpla esa ley y esa norma. Y eso es uno de los problemas, porque las empresas, gente que ha trabajado con empresas, que ha colaborado con nosotros, dice que por defecto te van a mentir. O sea, que tienes que realmente hacer una supervisión de que los productos químicos que meten, de que realmente la intubación sea correcta, que no haya fisuras. Esto también es un ingeniero industrial que ha trabajado en IMIS de fracking, dice que actualmente la técnica no puede garantizar un entubamiento una que sea totalmente impermeable. Siempre con la presión que inyectan, siempre puede haber microfisuras que después se abren y todos los productos químicos puedan ir en zonas superficiales o los acuíferos. Es imposible con las presiones que se trabajan pues, garantizar un entubamiento perfecto. ¿Vale? Bueno, después de explicar el fracking, sí que es importante, yo creo que es eso ya lo ha hablado Antonio, que es lo de la tasa de retorno energético, lo que necesitamos como sociedad. Es decir, cuando hay explotaciones por fracking, que podría pasar aquí en Castellón, que a lo mejor tienen pues, una tasa de retorno energético de 1 negativo o 2 por gas, o a nivel las sociedades, pues podemos ver que nosotros, en la sociedad industrial tecnológica actual, que nos explicaba Antonio, podemos tener entre 12 y 25 tasa de retorno energético. Es decir, tenemos una explotación por gas en el Estado español, yo creo que no llega a esa, bueno, imposible, no llega. Y por petróleo tampoco, porque los campos son muy pequeños. Esto sería el mapa de las concesiones del último mapa que había, de explotación de hidrocarburos. Aquí también hay Alcastor, hay incluso Casablanca, en el delta del Ebro. ¿Vale? Pero si os fijáis, en el norte de Cataluña ya no hay, que Ripoll, porque y en Osona, porque conseguimos pues que les quitaran los permisos. Eso después ahora voy a entretenerme unos minutos hablando de ese conflicto y cómo funcionó, que bueno, creo que
A veces parece fácil, pero no fue fácil, Y es bastante mérito, yo lo digo a la gente de Ridaura, de que porque vas por Europa y la verdad es que de permisos retirados yo aún no he visto ninguno de permisos retirados. O sea que, bueno, para que se sientan orgullosos les dije que hicieron un buen trabajo. Bueno, esto sería todo. Sobre todo, los mapas, las probabilidades por explotación de fracking es en el norte de España y sobre todo por petróleo. Hay una unidad geológica que puede llegar a tener petróleo, pero bueno, estamos realmente en cuencas muy pequeñas que yo creo que no vale la pena meterse a hacer fracking en toda la península, porque si ya en Estados Unidos, pues no hablo de gas, por petróleo, pues ya tiene esa poca rendibilidad en los pozos y hay cuencas que son como dos veces la península ibérica. Y, imaginaros pues la zona de Cantabria, País Vasco, es que no vale la pena, creo, que meterse por ahí. Esto sería el pueblo de Ridaura, donde vino Philip Paris con Tred Oils a hablar con la alcaldesa y que querían pues hacer explotación de hidrocarburos por fracking. Después decía fracking suave, después no es un fracking, sino que es una estimulación hidráulica de... Bueno, se inventó todo de palabras. Todo conflicto en realidad comenzó cuando yo personalmente vi, me pasaron el doc, ¿no? Dice, mira esto, hay explotaciones en esta zona, como geólogo, mira todo, y lo estuve mirando. En el País Vasco ya había colaborado con geólogos, pues discutiendo, no antifracking, sino discutiendo la conveniencia de hacer fracking, ¿no? Es decir, no empezaba de cero como geólogo. Y realmente le dije, hombre, miramos bien porque ahora empieza el boom de los permisos de fracking. Y la alcaldesa, nos miramos, contactamos con un ingeniero que trabajó con uno en Texas y a partir de ahí empezó todo, que yo os digo en todo caso las claves de después. Esta sería la gente de Ridaura, ¿no? que todo el pueblo se movilizó en contra del fracking. Yo creo que eso fue uno de los aciertos realmente. Esto ya es a nivel de comunicación, yo voy apuntando cosas, y es importante de cara a poder explicarlo fuera, es decir, a nivel de comunicación, poder visualizarlo en zonas en que la gente pueda meter cara o nombre a algo, es decir, un permiso Ripoll ahí o... En cambio, un pueblo, Ridaura, ¿no? Es como ahora por la red, que en la guerra de Siria, que hablaba Antonio, pues se ha puesto símbolo a Kobán, ¿no? Y tiene como una repercusión mediática mucho más potente que la misma guerra de Siria. Pues poder coger un enclave y trabajarlo, pues mediáticamente tiene más potencia que a veces todo un permiso. Esto es como estrategia de comunicación, ¿eh? Esto yo creo que funcionó. La estrategia que nos planteamos inicialmente, porque nos reunimos eso con el pueblo y la alcaldesa, pues fueron cuatro ejes de trabajo, y cada eje tenía sus responsables. Uno era incidencia política, es decir, y eso también es de debate, nosotros lo teníamos claro. Hay plataformas, me he encontrado hablando con, porque ahora me dedico un poco a hacer entrevistas a gente que trabaja en plataformas en Francia, que no quieren tener incidencia política, es decir, no quieren hablar con ningún grupo político ni nada. Yo creo que eso fue un acierto, eso, en ese trabajo. Nosotros teníamos claro que queríamos tener incidencia política, pero no estar casados con ningún grupo político en ese caso. Y esta foto que veis aquí fue el pacto del Bouvet, en el cual todo político que venía ahí a hacerse la foto, pues la única condición es que un día lo llamaríamos y lo convocaríamos en un lugar. Era la única condición. Y vinieron todos y todo el mundo estuvo de acuerdo. Y aquí reunimos a todo el espectro político catalán, menos el PP.
pero los otros estaban todos en esta mesa. Además, fue un día simbólico en febrero que nevaba afuera y realmente estuvo bien porque pudimos discutir sobre el permiso Ripoll, el fracking, que ellos firmasen un compromiso de intentar parar y quitar estos permisos y trabajar en contra del fracking, y eso estuvo bien. Después, el otro eje, que es el de la cultura científica, es decir, intentar siempre, científicamente, pues, que todo el pueblo conociese qué es el fracking, qué tipos de explotaciones, la geología que hay. Después os pasé una diapositiva de todos los expertos que contactamos, ¿vale? Y incluso fuimos a hablar, yo creo que eso fue un acierto, con Mariano Marzo, y nos recibió. Él no quiso venir nunca a Ridaura a explicar pues temas de crisis energética y de estrategia geopolítica, porque bueno, tenía miedo. Yo decía, no pasa nada, son buena gente. Pero sí que nos recibió a su despacho un representante de la plataforma, la alcaldesa y yo mismo, y estuvo muy bien. La verdad es que la conversación estuvo muy bien, y él hizo su parte de trabajo, porque tiene incidencia política Mariano Marzo. Es decir, aquí había una estrategia que es, en este caso, en un científico, pues, que tiene su carácter y sus particularidades, pues, o ponértelo en contra o decirlo, bueno, no estamos de acuerdo en todo, pero en una parte estamos de acuerdo y vamos a aprovechar esta parte que estamos de acuerdo. Y en este caso no nos lo pusimos en esta parte a favor, y él hizo su trabajo de incidencia política, porque es consejero del CATS, que es el Consejo de Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, y hizo su trabajo. Después, bueno, eso, ir a trabajo de campo, todos los vecinos ya saben la geología de Ridaura cómo es, por ejemplo, porque se los explicamos, y dónde está la capa, dónde encontraron gas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto sería intentar la ciencia, hacerla llegar a toda la población, ir un paso siempre por delante de conocimiento científico del mismo gobierno, que decía que no pasaba nada. ¿Vale? Cuando ellos iban, nosotros veníamos ya. Después, trabajo de comunicación con la prensa, toda una estrategia de comunicación que funcionó bastante bien. Tuvimos la suerte que en el pueblo había un trabajador que viene los fines de semana de TV3, que hace un programa que es Polonia. Esto nos facilitó ciertas cosas. Y después una periodista de Televisión Española, es decir, también facilitó ciertas cosas. Y después, acciones y actividades. Aquí de actividades, la más divertida, la gente grande que decía, no, nosotros no podemos hacer nada y todo, y se nos ocurrió que podían ser los vigilantes. Es decir, ellos mismos dijeron, vamos a hacer los yayoflautas del bosque. Y en sus paseos, pues vigilaban que no llegaba. La verdad es que yo creía que, bueno, el camión no iba a entrar nadie, pero así estaban, no, vigilamos que no haya nadie en el bosque, ni así, para que empiecen la explotación. Porque Felip Pares decía que él quería, esto es en enero, febrero, que en junio quería entrar a hacer una explotación, que era ilegal, porque hasta el cuarto año no podía, pero él decía que sí. Y yo les decía que no es legal, que no lo puede hacer, pero como no nos fiamos ni del gobierno, ni de la policía, ni nada, vamos a vigilar. Y la gente grande vigilaba. Incluso se pusieron de acuerdo y hicieron con las campanas del pueblo, un toque de campanas para avisar del peligro, si veían a Felip Pares avanzar con sus camiones. Bueno, esto hace reír, pero todas estas liturgias yo creo que son importantes, porque se creó una unidad en todo el pueblo. Y además tenías toda la prensa ahí hablando de eso, y es una excusa para después poder hacer esta incidencia política y que te quitaran el permiso. ¿Vale? Y sobre todo eso, una información, eso se los dije claro, porque tuvieron algún resbalazo inicialmente, que en principio yo les iba a pasar toda la información científica y técnica, y que tenía que ser rigurosa, y que tenían que decir eso. Es decir, no podíamos decir rumores, no podíamos, es decir, eso fue muy bien trabajado. Incluso expulsaron a uno de la plataforma de Ridaura por decir rumores que no eran verdad, y eso era importante, eso.
¿Vale? Y eso es todos los expertos que consultamos a lo largo del conflicto, ¿vale? De geología, ingeniería en minas, derecho ambiental. Había una Judith Esther, que nos fue muy bien, abogada, y todo el mundo voluntario aquí, ¿eh? Nadie cobró. El único que quería cobrar era un abogado para, bueno, dijimos que no. Pero también en técnicas de explotación de fracking, en IMSD, había Carlos, en alternativas energéticas, incluso en sismicidad inducida, es decir, gente que consultábamos que realmente, pues, en un momento dado te podían dar la información y nosotros tratábamos. Aquí también fue importante, yo creo, mi presencia ahí en la plataforma, porque yo en los últimos 15 años siempre me ha gustado y ha sido mi parte profesional estar entre lo que sería entre la ciencia y la sociedad. Es decir, estar en medio e intentar coger lo que la ciencia está investigando y cómo poderlo transmitir de manera que se pueda entender en la sociedad. Y esto es un trabajo importante. Y ahora veréis, yo creo que es un trabajo importante porque cada vez más la ciudadanía, pues, está más comprometida, es más sabia y quiere tomar sus propias decisiones. Es decir, no quiere que otros tomen sus decisiones. Y eso sí que es universal en toda Europa. Eso. Una de las cosas que todas las plataformas, he hablado con plataformas de Rumanía, de Ucrania, de Alemania, de Inglaterra, todos dicen lo mismo, es que no se nos consulta, la poca transparencia que hay, es que nadie nos dice hacia dónde vamos. Esto conecta con Antonio Turiel, es decir, la gente viene a explotar, pero ¿hacia dónde vamos? Si estamos estamos entrando en una crisis energética, por eso se hace fracking, pero, claro, vienen aquí a explotar porque es necesario, porque estamos en una crisis energética, pero ¿y después del fracking qué? ¿Hacia dónde vamos? Y esto es unánime en toda Europa. La sensación de la gente dice es que van a venir al lado de mi casa, van a hacer fracking y el último que cierra la puerta, ¿no? Ya está, se ha acabado. Yo creo que somos capaces de entender una explicación razonable de decir, no, vamos a hacer una transición energética o vamos a hacer hacia aquí. Y eso es lo que realmente todo el mundo está pidiendo. Y no hay nadie que sea capaz de decirlo. Y por eso yo, a partir de todo ese estudio sociológico detrás de la geología, pues he hecho un capítulo que es Recursos Naturales y Democracia. ¿Vale? Esto es en toda Europa, yacimientos que puede haber, porque esta problemática no la tenemos solo aquí, sino que es en toda Europa. Miraros el mapa del Mediterráneo, pues aquí hay convencional y no convencional, ¿eh? Pero de concesiones que hay, de explotaciones y todo, es que está todo. A veces la gente dice, no, no, que no lo hagan aquí, pero bueno, lo que tenemos que ver es el cambio realmente cultural y de modelo, porque si lo van a hacer al lado, si no es aquí. ¿Vale? Estos son movimientos en toda Europa, Francia, Holanda, diferentes, en Inglaterra, es decir, se está en Polonia también, lo paso rápido, en todo el mundo, ¿vale? Y estas pequeñas comunidades locales que realmente se mueven, inicialmente sí que es por NIMBY, es decir, NIMBY es en cualquier lugar menos en mi patio de atrás, ¿no? Pero yo creo que en realidad lo que es un aviso, ¿no? Un aviso que el tren va a descarrilar y que lo que tenemos es que ponernos las pilas a trabajar para que es lo que comentaba Antonio, para no descarrilar, ¿vale? Y plantean dudas de dónde vamos, ¿no? Que es lo que decía ahora. ¿Dónde vamos como civilización? Y tenemos que trabajar estos conflictos porque a partir de ahí podemos realmente obtener mucha información. Y lo último ya, que serían los tratados de libre comercio, que el último ya es el del TTIP, que intenta también colar el fracking. La verdad yo creo que no quieren ni explotarlo el fracking a través del tratado del TTIP. Lo que quieren es que pase como el castor, es decir, lo que quieren, que sería un ejemplo de lo que podría pasar
aprobando el Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Que, bueno, van a intentar explotarlo, pero va a haber protesta y al final no lo van a explotar, pero van a acudir a un arbitraje pues internacional y van a dar la razón a la multinacional, vamos a tener que pagar entre todos pues el plato roto. Esto es lo que intentan las grandes corporaciones. ¿Vale? Está en un asalto. Y esto me gusta ponerlo aquí, la verdad es que la tendría que trabajar más, pero es otro gráfico. Esta la utilizamos para riesgo geológico. ¿Vale? Y es una gráfica en la cual es la toma de decisión. Hay un momento oportuno que tienes que tomar una decisión y es clave. Si la tomas antes no es bueno y después tampoco, ¿vale? Es un momento clave en el cual, pues que sería esta parte central, ¿vale? En el tiempo, en el cual la relación coste-beneficio, pues es la ideal. Pues yo creo que esta toma de decisión, que es, lo pongo porque sí que se discute quién la toma, esta toma de decisiones, es decir, y ahora estaríamos en un momento, ¿no? A nivel global es muy difícil decir cuándo se tiene que tomar, es lo que comentaba antes Antonio, tenemos que tomar una decisión, ¿no? Porque estamos yendo hacia un colapso, si es que no estamos ya en este colapso, ¿vale? Ya seguramente hemos pasado ya la línea de la toma de decisión, pero que si lo tienen que tomar los políticos, por ejemplo, tomas de decisiones de gente que no la tenía que tomar fue en el caso del terremoto de Italia, que la tomaron los científicos y la verdad es que unos cuantos están en la cárcel por tomar la decisión. Es decir, los científicos creo que es que tienen que poner toda la información y la decisión la tiene que tomar la ciudadanía. Esto es lo que digo. Ridaura, después de explicarles y realmente estaba capacitada para tomar una decisión respecto a su territorio, si hacer fracking o no. Es decir, yo creo que tampoco tienen que ser cuatro o cinco políticos electos que tomen la decisión, sino que tenemos que ser, tiene que ser la ciudadanía a partir de esa formación y de esa cultura que se tiene que llegar. Me gusta mucho también una frase que dijo Francisco Fernández Buey, ¿no? Sobre la ciencia, porque eso de la cultura científica, que la ciencia es demasiado importante para dejarla solo para las élites. Yo con permiso de Antonio Turiel, la ciencia es demasiado importante para dejarla solo para los científicos. Es decir, nos tenemos que empoderar de estos conocimientos científicos para tomar decisiones. Y acabo con la última, que en un caso como Ridaura, o que podéis tomar aquí en Castellón, yo creo que antes de dar cualquier pues, permiso de investigación, se tendría que realmente tener en cuenta ciertos aspectos. Uno, ya lo hemos hablado, que es la tasa de retorno energético, es decir, analizar si técnicamente es viable y si ¿vale? Esto es importante, pero después ver el impacto ambiental y social con qué riesgo puede tomar y a partir de ahí tomar una decisión política, que esta decisión política no es los políticos lo que tienen que tomar, sino que es la ciudadanía la que tiene que tomar esa decisión a partir de estos tres factores. Y nada, muchas gracias por la atención y he intentado ser rápido y dar mis mensajes. Si la charla ya ha sido larga explicando solo a la parte energética, si empezas a explicar la parte económica. Yo, de hecho, vengo ahora de Valencia, que ayer por la mañana di una charla a compañeros míos físicos sobre pues, los fundamentos físicos de la economía y, bueno, y era una charla que tenía una hora para darla y cuando llevaba una hora iba por la mitad. Sí, claro, a ver, evidentemente hay una razón por la que estamos haciendo esto, ¿no? O sea, aparte de que, bueno, evidentemente estamos haciendo el fracking porque nos hemos quedado sin otros recursos, si estamos explotando recursos de esta manera tan exagerada es porque es un imperativo lógico en nuestro sistema económico y una parte importante de cómo funciona nuestro sistema económico tiene que ver con la concepción que tenemos del dinero, ¿no? Y efectivamente, pues esencialmente la idea del dinero deuda, que es una manera de conseguir que el capital crezca esencialmente, pues tiene un impacto enorme, es decir, esto es lo que nos impulsa a todos, ¿no? Yo tengo una hipoteca en mi casa y tengo que conseguir suficiente dinero para pagarla.
y esto, pues tienes un negocio, tienes un crédito, pues tienes que conseguir suficiente dinero para pagarlo, con lo cual eso te empuja a crecer y al final, todo, tal y como está montado todo, al final pues luego te vuelves otra vez a endeudar para hacer otras cosas y demás. ¿Cómo implementar un sistema económico no basado en deuda? Es relativamente sencillo. La deuda, de hecho, hay algunos antropólogos que estudian, yo no soy experto en estas cosas, pero hay algunos antropólogos que estudian la historia del dinero y se ve que hay una cierta recurrencia, siempre pasa un poco lo mismo, ¿no? Es dinero como unidad de contabilidad, dinero pues ya pues como una basado en una cuestión física para facilitar los intercambios y luego el dinero deuda y luego volvemos a empezar, ¿no? Porque cada cosa pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Y una cosa que la gente a veces no suele saber es que la Iglesia Católica condenaba el préstamo con interés hasta el siglo XIX. Y de hecho hace poco supe que esto está muy bien también, que a mí me encanta decirlo, lo siento pero es que lo tengo que decir. En Dante la Divina Comedia sitúa a los prestadores de dineros en el fondo del séptimo círculo del infierno, solo por encima de los traidores y los violadores, una cosa así. Está claro que digamos, toda la estructura económica que tenemos es la que nos está llevando a este desperdicio de recursos, incluso una cosa que yo no he comentado en la charla, y es que la mayoría de la energía y de los materiales se desperdician estúpidamente, pero es la mayoría, es la inmensa mayoría, y por eso mismo sería posible vivir con un nivel de vida bastante digno, muy bueno, semejante al actual en realidad, consumiendo muchísimo menos, pero claro, es un imperativo lógico de nuestro sistema. ¿Se puede construir mediante monedas sociales un sistema alternativo? Seguro que sí, seguro que sí. Eso además se sabe que es verdad. Sobre todo si son monedas locales y sobre todo si el papel que juegan es moneda como facilitador de intercambio y con limitaciones para su capitalización, para su patrimonialización, ¿no? Evitar que se formen grandes fortunas, que formen grandes acumulaciones. El gran problema digamos, que tiene pues, no tomar la riqueza prestada al futuro, que no es exactamente eso, pero bueno, que es una imagen bastante evocadora de lo que realmente hace el crédito, ¿no? Que es decir, bueno, yo me gasto unos recursos que no tengo porque alguien me los deja. En el fondo es esto. Entonces, yo estoy diciendo, en el futuro yo tendré para devolverte a ti, pero alguien los tiene que poner, los recursos tienen que estar. Y por eso el sistema fracasa cuando no están los recursos disponibles, ¿no? Pero en el fondo es alguien que te los está dejando, ¿no? La ventaja, digamos, de los sistemas de monedas locales y demás es que se suelen basar en recursos locales o facilitan mucho que se puedan basar en los recursos locales, con lo cual, evidentemente, van en la dirección correcta, en la dirección en la que vamos a poder mantenernos de manera sostenible. Pero también tienen sus vicios y sus problemas. Una cosa, a ver, nosotros, yo tengo tendencia muchas veces cuando hablo en las charlas y tal, de criticar duramente a los economistas, sobre todo por el pensamiento hegemónico económico. Pero realmente necesitamos los economistas, porque hay muchas cosas que son conocidas y no se trata de reinventar las sopas de ajo. Y también las monedas sociales y también los sistemas de intercambio tienen problemas y limitaciones que son conocidos realmente en la historia de la economía y demás. Y por eso es muy importante contar con pues, el asesoramiento de expertos para que nos ayuden a evitar lo peor de esto. En todo caso, insisto, yo creo que efectivamente las monedas locales es un paso en la dirección correcta porque fundamentalmente ayudan a relocalizar y también a desconectarse de una economía que es expansiva y que cuando no es expansiva, pues está colapsando. No sé si Jurens quiere añadir alguna cosa más. Bueno, tenemos algo así como 10.000 años de historia de eso. Tenemos como 10.000 años de historia de la humanidad, desde la revolución neolítica, en la que la mayor parte del tiempo no se crece y se crea empleo. Lo que no se crea es empleo neto. Es decir, no se crea nuevo empleo en cantidades masivas, pero hay una tendencia al reemplazamiento generacional y hay una continuidad en el empleo. Y entonces esto, a ver, ejemplos hay infinidad. De hecho, si quitas los 200 últimos años de la historia, la humanidad es eso. Es eso. Uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo es que el pensamiento capitalista es hegemónico y nos proyecta una visión de la historia de la humanidad que es completamente falsa. Es decir, la humanidad ha vivido sin crecimiento la mayor parte del tiempo. Ha tenido fases expansivas, hay fases expansivas, pero la mayor parte del tiempo se ha vivido sin crecimiento. Y esto además notas mucho las costumbres, aquí estoy seguro que en Castellón. Tú te vas a hablar con los agricultores tradicionales y demás, muchas de las normas que hay en los pueblos, muchas de las maneras de vivir reflejan eso, justamente, es hacer las cosas de una manera ordenada, sencilla, con unas normas a veces muy estrictas, a veces dices, joder, estas eran estrictas, pero que están orientadas justamente al mantenimiento de la estructura estable durante un tiempo indefinido, de manera sostenible, decimos ahora, ¿no? Pero eso tenían claro, es decir, oye,
Por ejemplo, mira, mi suegro, que es pagés, unas cosas que me explicaba él es que, por ejemplo, los arrendatarios había toda una serie de normativa muy específica para evitar que esquilmasen las tierras, ¿no? Que es las sobreexplotasen hasta el extremo de dejarlas infértiles y demás. Entonces, ejemplos de cómo se puede crear empleo sin crecimiento, pues básicamente es eso, tú te vas 100 años en el caso de España, porque estaba bastante atrasado, 200 años atrás, y tienes ejemplos a tu tiempo, todo lo que son las artesanías, pues esto era, bueno, se generaba empleo, si el maestro artesano cuando se jubilaba, digamos, cuando se moría, pobre hombre, pues dejaba a alguien que le continuaba y ya está. Lo mismo, pues la mano de obra en el campo, etcétera, etcétera. Lo que realmente es complicado, no es tanto, digamos, crear empleo sin crecimiento. El crecimiento, además, una de las grandes también perversiones del lenguaje en el que estamos hablando es que hemos asociado crecimiento a riqueza. Es una falacia. España tiene un PIB de 1 billón de euros aproximadamente, bueno, según las cifras oficiales. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los bienes y servicios producidos y, digamos, comerciados en España durante un año valen 1 billón de euros. O sea, que esto es la actividad que está haciendo la gente. Pero eso no quiere decir que sea el patrimonio de la gente, lo que realmente tienen ahorrado, por así decir. Es lo que generan cada año. Pero es que hasta ni eso es importante. Para lo que nosotros estamos mirando es a qué ritmo está aumentando esto. O sea, no, a mí lo que necesito no es producir 1 billón de euros cada año y decir, me quedo bien, sino este año produzco 1 billón de euros y el año siguiente produzco 1 billón 50 mil millones y al siguiente 1 billón 100 mil millones, tengo que ir creciendo, porque esto es lo que interesa al capital, para tener unas tasas de recuperación suficientemente elevadas. Pero, como digo, esto no es normal, las economías no crecían hace años. ¿Cómo se consigue que una economía no crezca y genere empleo? Pues muy sencillo, atendiendo las necesidades de la gente. Es decir, lo que tienes que hacer es dar de comer a la gente, lo que tienes que hacer es dar de vestir a la gente, tienes que dar casas a la gente, no orientarte hacia la producción. Si tú te orientas a la producción, si tú tienes un sistema basado en deuda, tienes un sistema basado en el crecimiento, pues entonces efectivamente, claro, necesitas que todo crezca para poder generar empleo, porque si no, no hay en qué ocupar a la gente. Pero si tú lo que miras son las necesidades, si quitas el foco de la moneda, porque el gran problema aquí es que todo el lenguaje está muy monetizado. Esto es lo que se llama la mercantilización. Todo está mercantilizado, la commodification, que dicen los ingleses. Esto también lo discutí esta mañana en una entrevista que me hicieron para TACTV. Implica muchos cambios que no son fáciles, porque estamos tan acostumbrados a oír las cosas de una manera tan constante que nos resulta prácticamente increíble que pueda haber una cosa que sea diferente. Pero en realidad, en mi caso, que soy un poco más mayor, mis abuelos vivían así. Mis abuelos vivían así y consideran lógico vivir así, sin mayores problemas. Entonces, más que el problema de cómo tener empleo sin crecimiento es cómo pasamos de lo que tenemos a eso. Esa es la parte realmente difícil, porque lógicamente quien ahora mismo se siente beneficiado por este sistema, aunque en realidad tampoco lo está, se resiste a este cambio, ¿no? Bueno, esto supongo que también Llorenç, con todas las cosas que ha explicado, puede comentar alguna cosa. Sí, bueno, yo en todo caso, últimamente he leído bastante porque me gusta bastante informarme. Y lo que hablaba Antonio, pues bueno, yo creo que hay un tema que se tiene que abordar, que es el repartimiento del trabajo. Esto a pequeña escala ha funcionado, es decir, en organizaciones, cooperativas, y así que el trabajo pues ha disminuido. Yo formo un equipo también que ha pasado, pues la gente lo que ha hecho, lo que ha mantenido los lugares de trabajo, pero trabajando menos. Y siempre que las necesidades vitales pues se mantengan, pues no, en principio no tiene que haber o sea, el repartimiento de trabajo podría ser una solución. Y lo otro es mirar ejemplos, aunque no los hayan, porque claro, el capitalismo pues es hegemónico y también ha vendido su producto. Y es decir, últimamente, que es lo que al principio de la exposición, he estado leyendo bastante sobre la, por ejemplo, la RDA, es decir, el Muro de Berlín. Y ahí había cosas que no funcionaban y muy mal, es decir, era una sociedad bastante pues cerrada, muy claustrofóbica, pero sí que había aspectos de economía interesantes, es decir, ¿por qué la gente, es decir, si estaba un mueble, pues lo pedía, a lo mejor todo el mundo tenía el mismo mueble, pero esto es un problema que todo el mundo tengamos el mismo, es una pregunta, ¿el mismo mueble es un problema o no es un problema? Es decir, si al final el mueble tiene que hacer la función pues de guardar las cosas y todo. Es decir, yo creo que había aspectos de su economía que eran positivos y que seguro que se podrían realmente a aplicar aquí. Y bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es un cambio de paradigma, intentar
no fijarnos en el PIB y hacer un cambio de paradigma y a partir de aquí pues empezar a desarrollar soluciones. Porque el problema es que solo estamos pensando las soluciones que realmente pues no nos están imponiendo y a lo mejor lo que, si vamos picando contra la misma la pared, lo que tenemos que hacer es girar y empezar a pensar otras cosas. Yo quería añadir una cosa porque me ha sugerido esto que has explicado el mueble. Y es, digamos, pensando una vía evolutiva sobre lo que tenemos, ¿no? Cómo se genera ocupación. Por ejemplo, hay una cosa que es relativamente sencilla, pero no olvidemos que cualquier cosa que propongamos va en contra de los intereses del capital, porque va en contra de que se crezca. Al final es eso, ¿no? Pero hay una manera, por ejemplo, muy sencilla que acaba con el productivismo y que realmente genera ocupación. Y es que cuando tú compras, por ejemplo, un electrodoméstico, y esto son vías además que se están explorando, que se están trabajando, no estoy revelando nada nuevo. Imagínate que tú compras una nevera, ¿no? Actualmente lo que haces es tú compras una nevera, la nevera dura el tiempo que tiene, además encima tiene cierta obsolescencia programada para que se joda en un momento concreto y ya te la tengas que cambiar y demás. Tú imagínate que tú en realidad en vez de comprar la nevera, lo que compras es el uso de la nevera, ¿vale? Entonces a ti te da una nevera, tú la usas y tú pagas por cada vez, para cada tiempo que la usas una cantidad sensata, ¿no? Y en el momento que se estropea no pagas, incluso te tienen que pagar a ti. Entonces, ya te digo yo que el fabricante tendrá el máximo interés en que esta nevera sea compacta, sea resistente, sea fácil de reaprovechar, sea fácil de reparar. Seguramente se van a consumir muchos menos materiales porque no está pensando en producir más y más neveras, sino que las neveras que produzca le den un buen rendimiento. Pero estos son flujos constantes. Son flujos constantes de capital. Tú estás pagando una cantidad constante por un servicio que a ti te están dando. ¿Entiendes? Entonces, esto va en contra de la dinámica expansiva que el capital necesita en un sistema capitalista. Y estas cosas se hacían, es que antiguamente se hacían así, es que muchas veces mirando ejemplos, pero aquí creo que quien tiene más que hablar pues son economistas, sobre todo pues antropólogos, sociólogos, economistas también con una visión pues más amplia y demás, que conocen bien estas cosas y que pueden proponer ideas muy válidas para hacerlo, ¿no? Pero va un poco por ahí, la dirección va por ahí. Y tú, si lo que tienes es un sistema al que tú estás pagando por el servicio que tú estás dando, ya te digo yo que emplearás mucha gente. Y además la gente realmente cobrará por el trabajo que realmente está haciendo. Claro, que es que ahí está la otra cosa, ¿no? Que es que hay una disociación muy grande. Piensa que lo que suele pasar, esto siempre se dice, ¿no? Que el obrero no puede comprar el fruto de su trabajo. No cobra lo suficiente para comprar el fruto de su trabajo, ¿no? Bueno, pues todo esto tiene mucho que ver con la dinámica económica en la que estamos ahora mismo inmersos, ¿no? En el momento que la cambias, de manera natural, todo tiende a ir hacia un estado en el que las cosas son estables y se genera, como es natural, que en realidad es lo que es natural en la historia de la humanidad, se genera trabajo sin crecimiento. Tenemos que dejar de estar al servicio del capital, es que ese es el punto clave. Yo tengo, bueno, confianza no es la palabra exacta, pero tengo esperanza, tengo cierta esperanza de que al final, en un momento dado, pues va a entrar cierto sentido común y las cosas se van a hacer mejor. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar si somos completamente imbéciles, ¿no? Y lo somos bastante, todo, hay que reconocerlo. Hay los riesgos ahora mismo con un petróleo. El petróleo ahora va a la baja por un mecanismo que es diferente. Es, en cierto modo, es lo mismo, es la destrucción de la demanda, pero en cierto modo también es diferente a lo que pasó en el año 2008. En el año 2008 fue realmente un infarto, una caída porque los precios han subido mucho de golpe porque se había producido una tensión del mercado. El mercado demandaba más y más y más, pero no llegaba y el precio empezó a escalar a lo bestia. En este caso, lo que está produciéndose es un problema de contracción de las empresas por una situación prolongada de consumo a la baja de los consumidores. Y no es casualidad que llegan los resultados del tercer trimestre, que es cuando se hace un poco el balance de cómo va a ir el año, y de repente algunas empresas pues echan el freno porque están viendo que están corriendo en vacío, no están teniendo suficiente consumo para mantener sus planes de negocio y lo que están haciendo es lo que se llama un tapering off, que es reducir su tamaño para ganar rentabilidad. Lo que están haciendo las petroleras, no solo las petroleras las que lo están haciendo, está pasando en general. El mecanismo es más lento, pero también su recuperación es más lenta. No va a pasar lo que pasó en el año 2008. Entonces, hay un riesgo bastante significativo de que el precio del barril del petróleo, en concreto, pues se pueda reducir sensiblemente donde estamos ahora, que estará ya un poquito por debajo de los 80, que puede llegar a los 60, incluso a los 50. Esto, hay un riesgo significativo de que pase. Y si no se produce, digamos, una cosa bastante cataclísmica, que puede pasar, porque el problema es que el sistema es muy no lineal y en cualquier momento alguna pieza se puede romper, ¿no? Pero imaginemos que no, que esto, pues todo el mundo intenta aguantar allí, pues se puede prolongar durante un cierto tiempo, ¿no? Durante unos cuantos meses, incluso más de un año, ¿no? La situación más poco ideal en ese sentido, ¿no?
si no se hace nada, si no se reacciona, si no se empieza a decir, pues hacemos una especie de plan internacional para la regulación del mercado del petróleo, que en el fondo consiste en atentar contra uno de los pilares básicos del sistema actual, que habla del libre mercado, aunque el mercado tampoco es libre realmente. Entonces, si no se hace un proceso de planificación, que al final acabamos hablando de un proceso de racionamiento, que es una economía bastante planificada, si no se hace esto, entonces, ¿qué va a pasar? La dinámica de las cosas va a llevar a que el país que tenga menos reservas de dólares reviente. El problema es que el país que tenga menos reservas de dólares y que reviente puede eventualmente ser algún productor importante. Y, por ejemplo, pienso en Irak. Irak, de hecho, es lo que le está pasando. Está reventando por otros motivos, ¿no? No todo es la energía. La energía juega siempre un papel importante, pero hay otros factores sobre el terreno, ¿no? Entonces, si Irak revienta, va a hacer daño. Y posiblemente, bueno, pues como consecuencia de la falta del petróleo que produce Irak, los precios vuelven a subir y estaremos un rato en precios más elevados. Pero estos precios, teniendo en cuenta la austeridad y demás, va a volver a pasar lo mismo en otro momento, quizá el año que viene o quizá dentro de 2 años. Y en estos ciclos de subida y bajada, de quiero y no puedo, hasta que no se adopte una regulación internacional, hasta que no se coja el toro por los cuernos, se explique qué está pasando este problema y que hay que hacer alguna cosa razonable, mantener los precios a un nivel suficiente para los productores o ayudar a los productores a diversificarse y demás, en una de esas quien reventará será Arabia Saudí o Rusia. Os podéis imaginar que si eso sucede, Arabia Saudita pues produce casi 10 millones de barriles, 9 y pico, Rusia pues algo más. Si estos revientan, el impacto viene a ser como un terremoto en todo el panorama geopolítico mundial y las consecuencias serían auténticamente desastrosas. No digo ya en el caso además de Rusia que tiene armas nucleares, ¿no? Yo quiero pensar que esto no es lo que va a pasar. De todas maneras, los riesgos de que acaben pasando cosas muy desagradables de este estilo, que empiecen además a multiplicarse las guerras y tal, son muy altos y se incrementan cada día si seguimos sin reaccionar. En el caso concreto de España, que está bastante mal situada a nivel de su peso geopolítico relativo en el mundo y demás, y yo creo que la tendencia va a ser a que aquí la crisis, en esta nueva ola recesiva que empieza ahora, pues se va a agudizar, se va a incrementar el paro, se va a incrementar también la inmigración, que es lo que mantiene el paro un poco equilibrado ahora mismo, y yo creo que se va a incrementar el descontento. Y esto, así las cosas, pues pueda favorecer que las próximas elecciones, que son de aquí a un año, como sabéis, pues se produzca un cambio muy radical del panorama, que no tiene por qué ser necesariamente mejor, porque lo que heredas es una cosa muy complicada de gestionar. Y entonces aquí los bandazos pueden ser terribles. Y hay una cierta similitud, si se quiere ver, con lo que pasó en el periodo de entreguerras del siglo pasado, con lo que está pasando ahora. Además, muchos de los discursos que se hacen se parecen bastante. Entonces, que tengamos un tiempo convulso como el que se vivió en la Segunda Guerra Mundial es una posibilidad. Yo todo esto digo, bueno, son cosas que pueden pasar, son riesgos que están sobre la mesa y yo lo que espero es que en algún momento dado, pues a lo mejor, de una manera que seguramente no será la mejor, pero alguien dé un golpe de puño en la mesa y las cosas empiecen a hacerse de una manera un poco mejor, un poco más razonable. Ya veremos, no sé. Básicamente, tornem a estar en una explotació de recursos brutal i que, és a dir, les bateries van en liti, de liti no hi ha moltes reserves. Els bolivians estan molt contents perquè es va un negoci i no els hi fa res doncs xafar els salaris que tenen, que són una meravella, però perquè he parlat amb ells, però jo penso que torna a ser el mateix problema de, realment d'explotació de recursos, però canviat. Aquí hi ha moltíssima cosa que es podria dir. Efectivament, el liti és força escàs. Bueno, a part que sigui escàs o no, és que la seva tècnica de producció típicament implica força temps i tu tens uns límits a la producció i al final estem lo de sempre. És que s'ha de produir una velocitat ràpida i més. Hem de pensar que al món hi ha 1.000 milions de cotxes. Hi ha un cotxe per cada 7 habitants, imagina't. No? Bàsicament el cotxe és un objecte de consum, és un símbol d'ostentació de la teva posició social. I bàsicament també ven el paradigma capitalista de la llibertat per moure quan jo vull. Problemes del cotxe elèctric. Primer, el liti és escàs. Segon, les autonomies són i sempre seran baixes perquè les densitats energètiques de les bateries són relativament petites. Estem parlant de les densitats energètiques que són com una centèsima part de les de la benzina. I amb la benzina és veritat que se n'aprofita només la quarta part de l'energia continguda, però tot i així, i l'altre sempre es fuita el 85, però tot i així és un factor 30 més vegades energia aprofitable en un dipòsit de combustible convencional que no passa en una bateria. Les bateries tenen efecte memòria. Tu de tant carregar, descarregar, el que li passa al teu mòbil. Doncs les bateries dels cotxes els hi passa exactament el mateix. No oblidem, a més, que el liti és un material molt reactiu
i si te posa limitacions per pujar en avió de tenir 8 grams de liti com a molt perquè pot explotar eventualment en les condicions, home, no té per què ser sempre i tal, imagina tenir 50 kg el que podria arribar a produir. I després, clar, per exemple, el motor d'inducció que tu tens en un cotxe elèctric perquè sigui eficient conté neodimi, neodimi tampoc no hi ha molt, costa molt d'extreure, és energètica en costos, no? I al final, tot repercuteix en tenir un aparell que té unes prestacions inferiors a les que tenen els cotxes d'avui en dia, en un preu que és sensiblement més car, en una situació que el que està passant al contrari és que la renda mitjana de la gent està disminuint. I lògicament la gent ara la seva preocupació no és tant si té un cotxe o no, sinó si podrà menjar o donar de menjar als seus fills o si no li desnonaran demà de casa seu. No? Pensa que a Espanya, de les 26 milions de vehicles registrats, hi ha 6 milions de vehicles que fa més d'un any que no es mouen del lloc, perquè els seus propietaris o no tenen feina a la qual ara no tenen diners ni tan sols per posar-li el dipòsit. Aleshores, pensar el cotxe elèctric com una alternativa comercial de gran consum, etc etc, no té gaire sentit. I si ja estem pensant en cotxes, en alternatives de consum molt més petites, podem seguir perfectament amb el cotxe de motor d'explosió que coneixem molt bé, és més barat i tot i té un rendiment relativament dolent, produint biocombustibles o demés, doncs les persones més benestants s'ho podran permetre. Aleshores, comercialment és un fracàs. Pensa que les grans companyies necessiten vendes massives i no les tindran pas, per totes aquestes coses que hem comentat. Pues mira, jo te puc dir que jo tinc una patent. Jo tinc una patent d'un mètode per fer un processament molt especialitzat d'imatge i de més. Una cosa que jo he après amb les patents és que duren un temps. Quan tu tens una patent és una publicació. Per definició, una patent no es pot ficar dins d'un calaix. És a dir, tu tens una cosa i quan la patentes va a un lloc que és com una publicació que qualsevol pot accedir-hi. Vale? Perquè tu en una patent, bàsicament el que estàs fent és prohibir que ningú exploti comercialment sense donar-te uns drets. T'has de pagar uns drets. I per això has de dir, bueno, però escolta, tu què és el que has descobert i què és el que has patentat? Doncs pues que has de dir explícitament el que és. Qualsevol la pot llegir. De fet, qualsevol patent, qualsevol la pot fer a casa seva si no l'explota comercialment. Perquè únicament restringeix l'explotació comercial. I duren 20 anys. Les patents duren 20 anys. Un cop passat 20 anys, qualsevol ho pot explotar. Oi que quan tu vas a la farmàcia a comprar paracetamol o ibuprofè, dius això, no dius gelocatil o no sé com es passa a dir això abans. Les patents d'aquests medicaments ja han caducat i ara qualsevol laboratori, i de fet és el que està passant, les pot fabricar. Per això també veus diversitat de marques. No? Aleshores, apel·lar a les patents és absurd, perquè és no entendre com funciona el sistema de patents, una patent és una publicació i, a més, la protecció comercial que dona durant un temps. Si estem parlant d'un secret comercial, encara és més absurd, perquè si és una cosa que se'n sap i es filtra, el tio que no ha patentat per diners. I això no interessa, perquè qualsevol companyia sap perfectament que les coses s'acaben redescobrint. Si tu no ho patentes, no protegeixes, si no tens aquest privilegi durant 20 anys, com que descobreix un altre patente, ja t'ha cardat. Has perdut diners. Les companyies el que volen és guanyar diners. No? Anem a no sé què, mantenir l'hegemonia. Estem en una situació en la qual el rendiment energètic dels fons que es exploten estan a la baixa. Comença a haver una certa desesperació i això es nota a les instàncies públiques, algunes vegades quan tu tens contactes amb aquesta gent, t'adones que comença una desesperació. Què més no es voldria ara mateix que aparegués alguna fórmula màgica? Tal. Jo he vist molts vídeos d'aquests de YouTube, d'energies lliures, de coses així, no sé què, i en molts casos m'he trobat que quan comences a mirar els comentaris, els enllaços que ha donat el que ha penjat el vídeo, veus un lloc que per només 19,99 t'ofereixen, entens? Hi ha un negociet al darrere i dius... Pff. I, a veure, jo alguna vegada pues, he fet, diguem-ne, allò d'agafar algun d'aquests vídeos i desmenuçar-ho i mostrar perquè el que estan dient és una estupidesa i perquè, en el fons, realment, on està el truc del que estan explicant. Algunes vegades es recolzen en fenòmens físics que són coneguts, però tornem al mateix, tenen baixa terra. Jo, si vols, podria posar un munt d'exemples de cosetes concretes i de més, i d'altres són senzillament xorrades. No? Altres són idees que, bueno, que podrien funcionar, en el cas que bueno, no funcionen, es pot experimentar més, es pot practicar... A veure, no està tot descobert al món, no? Però jo ja pensava en tecnologies sorpreses i de més, jo dic, una empresa que tingués, que fiqués la mà sobre aquestes coses, estic segur que primer correria a patentar-la per evitar que la competència la descobreixi i l'explotaria per folrar-se la bèstia. N'estic convenent segur, perquè és el que s'ha fet fins ara. Seria estrany que reaccionessin d'una manera diferent. El problema que hi ha amb l'hidrogen és que no és una font d'energia, l'has de produir.
No hi ha mines d'hidrogen a la natura. Aleshores, tu el que has de fer és, la manera típica, no és l'única possible, però és una típica, és agafes aigua, fas passar un corrent elèctric, separes en hidrogen i oxigen i aquest hidrogen després la pots aprofitar en una pila de combustible amb una pèrdua del 50% de l'energia inicial. O sigui, diguem-ne que la Terra en aquest cas seria 0,5. No és una font d'energia, és una manera d'emmagatzenar energia que tu tenies prèviament. Molt bé, i d'on la treus? Perquè justament el que estem parlant és que ens falta energia. Però les renovables, com he dit, tenen limitacions. Clar, és que les renovables no donen una quantitat d'energia enorme i perdre la meitat per emmagatzemar pot servir per algunes aplicacions, però no resol el problema energètic que tenim. És que les renovables tenen rendibilitats des del punt de vista del capital molt baixes. Tenen el problema, en aquest cas, com que són elèctriques, la conversió d'això per donar el 50%, i després tens el problema que tenen un potencial limitat. I en alguns casos, com la fotovoltaica, tenen terres que fan inviable per una societat. No dic més, si a més l'estàs convertint en hidrogen, el que estàs reduint encara més la terra. Tenint en compte tot això, la terra limitada, potencial limitat, és que no resolver el problema amb l'hidrogen. L'hidrogen pot ser una solució per a algunes aplicacions, algunes coses concretes, però el problema energètic en el seu conjunt, si no tenim un lloc que ens subministri hidrogen gratis, el problema no el resolguem. A banda, l'hidrogen té problemes com a vector energètic. No és el millor vector energètic que es pot tenir. Però és que, primer de tot, és que no resol el problema energètic. Si les renovables... És que si tinguéssim una conversió perfecta de les renovables d'energia que ens poden donar, tindríem per la fotovoltaica la baixa TRE i per les dues, fotovoltaica i hidràulica, bueno, les tres, la hidràulica, la fotovoltaica i l'eòlica, que entre totes tres no aporten l'energia que estem consumint, però ni de juny, ni la meitat del que estem consumint. I afegirem encara un pas més per perdre encara més? Home, en algun cas pot ser interessant, però estem el que estem, no resol el problema energètic. I, com dic, les rendibilitats econòmiques són molt baixes. Un capitalista no invertirà en això. És que s'entén que no. Un rendiment de l'1% o menys, no invertiran en això. No estan invertint, és el que està passant. Sense subsidis, sense les bonificacions, es retiren, és el que s'està observant.